No, no, no. ¿Qué despapaye? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo andamos? Yo un poco desesperado, no les voy a mentir. Tuve problemas técnicos que sigo sin entender por qué no funcionan. Pero igual al ratito, ya que haya más gente, a lo mejor por ahí hay algún experto en tecnología que me pueda ayudar. Déjenme sacar el chat porque ahorita no los estoy leyendo. YouTube. Tuve que hacer el stream a la antigua con el celular de un lado. Entonces, ya quería como migrar a tener todo acá en la computadora, pero no se pudo. Entonces, eso es lo que vamos a discutir. Pop-out chats. Okay. Aquí ya tengo su chat. Ahí está el buen Jera García. Buenos días, bro. Christopher López también ahí anda. Oscar Peña, saludos, bro. O Juan, el Chen, ¿qué ha habido, bro? ¿Cómo andamos? Muy buenos días, amigos. Sí, como les dije, la verdad fue. Fue algo complicado. Ahí estamos. Ok, ya tengo el chat de este lado. Vamos a abrir a Sneakers de una vez. Oigan, amigos, neta, sí fue un despapaye. Y luego, como aparte todavía estoy medio dormido, pues realmente no tenía la fuerza mental para resolver todo esto. Oigan, y de hecho, ¿cómo se escucha el audio? Porque estoy no grabándolo directamente el celular, tengo acá unos audífonos. El buen Caleb, buenos días. Heriberto también, ¿qué ha habido, bro? ¿Cómo andamos? Ese primer traguito de café en las mañanas, amigos, lo es todo, es vida realmente. Ok, aquí ya tengo esto. Vamos a abrir Invictus también por si las moscas. Por si no funciona Sneakers, pues nos vamos directo a ver si Invictus lo saca. Por lo mismo tengo que tener Instagram acá. Tengo que tener Invictus también. Vamos a iniciar sesiones. Instagram, ya estamos. Ya estamos. Excelente. Guillermo Pacheco, ¿qué ha habido, bro? Buenos días. ¿Algún consejo para ganarlos en sneakers? Yo sé que nada es seguro, pero algún tip, pues no, no tengo ningún tip, bro. Y vas a verlo aquí en el live, que realmente, pues es pura suerte. O sea, no hago nada especial. No sé si lo vaya a ganar o no. Pero pues, es pura suerte realmente. ¿A qué hora crees que salga en Invictus? No sé, Christopher. La neta es que en Invictus han sido lanzamientos completamente variables. O sea, he visto lanzamientos a las 7 de la mañana, he visto lanzamientos a las 6 de la tarde. Tengo mucho, de hecho, de no conseguir lanzamientos en Invictus. Entonces, esperemos que hoy sea el día. Vamos a ayudar a Mau aprovechando que andamos despiertos y me los sacos son tuyos. Eso, Joe. ¿Qué andas haciendo tan despierto tan temprano entonces? Master Fénix, ¿qué ha habido? ¿Cómo andamos? Gerardo García, ¿qué piensas del registro que van Invictus? Oye, de hecho, eso sí fue un tema. Hay un mosquito por aquí. El registro de Invictus fue algo que salió de la nada. Yo me enteré ya que ha cerrado. No hubo ningún comunicado, no hubo ninguna publicación en sus redes. O sea, era, no sé cómo, si estás en sucursal, pregunta, supongo, y pregunta si te dan ahí el registro. O sea, fue algo muy por debajo del agua, por así decirlo. No, o sea, está bien la idea de hacer registros. Me gusta para que no haya filas. Estamos en una pandemia, etcétera, pero.
Se me hizo muy raro que no hubo un anuncio y luego ayer en sus historias poniendo de que, ah, ya notificamos a las ganadoras los que se registraron en sucursales y es como, ¿por? O sea, ¿de dónde salieron esos registros? ¿Por qué? De la nada. Fue muy mal hecho a mi gusto por parte de Invictus. O sea, si la tirada era, pues no congregar filas ni nada, pues entiendo el que no haya anuncios, pero pues estás limitando nada más a la gente que sí está yendo a tus tiendas, que se supone que eso es lo que no quieres porque hay pandemia. Caguen en sistemas F1 y pues cae siempre andando despiertos esas horas. Ah, sí, cierto, ahorita es lo de la F1 también. Un amigo estaba comentando eso en un grupo. Yo la neta nunca le he agarrado, pues el gusto, se podría decir, a la F1. O a las carreras en general. Pero sí, pues si ya andas despierto estas horas, yo nunca está de más intentar. La neta. Mira, la neta está muy bonito el Hyper Royal, ¿eh? Pati Santa María, buenos días para ti, mi chico. Yo no las consigo esta mañana. Híjole, Pati, buenos días para mí, porque tú estás allá, pero sí, pues es que esto es. La neta he escuchado a mucha gente que están muy, muy al pendiente de este par. O sea, tiene mucho, mucho hype. Por toda la gente que hay detrás, por toda la gente que se quedaron con ganas de las University Blue, y pues esto es algo muy similar, para muchos inclusive mejor que los University Blue, entonces sí hay mucha gente detrás de este par, honestamente. Entonces acá a ver qué onda, a ver si tenemos suerte, esperemos que sí, tenemos el live, tenemos el café, tenemos todo para tener buena suerte, entonces a ver si pasa. Buenos días, es cierto que esta rifa será de 60 minutos. La neta no sé, Uriel, no tengo idea y no hay forma de verificarlo antes de, al menos yo que yo sepa. Entonces, pues supongo que hasta las 7 nos enteramos. Esperemos que no, la neta. Esperemos que no porque quiero ya hacerlo rápido. Esperemos que sí porque pues así el live va a durar un poquito más. Buenos días, bro. Es cierto que este lanzamiento será como los Free 99. Pues eso es lo que decían, bro. A ver qué onda. Juan Pautero, ¿qué ha habido? ¿Cómo andamos? Buena suerte, bro. Buena suerte. Southside también. Suerte para ti, bro. Sí. Lo que sí es que hay mucha gente detrás. Y saben que déjenme traer el par de UNCs para tenerlo ahí de comparación. Ahorita que veamos las fotos. No sé si dejarlo en el background o poner un poquito. Bueno, lo vamos a poner aquí tantito primero cerca. Este es uno de los culpables del por cual hay tanta gente detrás del par de hoy. Sin duda alguna. O sea, toda la gente que se quedó con ganas de este par, que no lo compraron en reventa, porque yo me quedé con ganas, pero pues tuve que pagar reventa. Es uno de los culpables, honestamente. Quiero que me pongan ahí en el chat, o sea, ¿cuál de los dos les gusta más? ¿Les gusta más el University o les gusta más el Hyper Royal? Así yo sin ver el Hyper Royal en persona, que no lo he visto en persona, honestamente sí prefiero el University, pero el Hyper Royal está muy bonito. Me gustan los detalles grises del Hyper Royal. Entonces, ahí en el chat, ¿cuál de los dos prefieren? ¿University o Hyper Royal? Pati, al final, para desquitarme, me pillé los Lucky Green por StockX, mi primera y última compra por reventa. Fui a compra directa, ya que como te escribí por privado en Instagram, las. Okay. Sí, como platicamos, Pati. Pues está bien, digo, los Lucky Green también están cool. Esperemos. De hecho, no sé qué onda con los tiempos de entrega de StockX allá en Europa. Acá en México sí es un poquito tardado, al menos al comprar. Entonces ahí me platicas. ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto a tiempos y todo eso? Liam Benavides, buena suerte, bro. Guillermo Pacheco, en lo personal, Hyper Royal. El Malo 28, los dos son hermosos, pero University. Carlos Daniel, UNC. La neta, ya ahorré para la renta del Hyper Royal porque va a estar difícil la compra en retail. Es correcto también. Juan Potero, Hyper Royal. Robles Romero, Hyper Royal. Muchos Hyper Royal, ¿eh? O sea, muchos prefieren el Hyper Royal. Y está bien, o sea, no. Yo creo que no, como con todo aquí, no hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta. Son gustos. Personalmente te digo, sin ver el Hyper Royal en persona, porque no lo he visto en persona, sí me gusta más el University, pero entiendo el por qué mucha gente le gusta el Hyper Royal.
Me gustan mucho los detalles grises que tiene el Hyper Royal. Hacen que contraste el azul bien chido. Más creo yo que con el negro de que tiene el University. Y se ve que los materiales también están muy bien hechos. Y saben también que me gusta de esos Hyper Royal, la suela que le hicieron en color gris. Y si vieron, pues los que vieron mi review del University, a mí no me gusta que esta partecita de la suela azul está un poquito en tono diferente a la gamuza, ¿saben? Entonces, en el Hyper Royal no tienes ese problema porque es en color gris, que es igualito al sushi y todo lo demás, y empata mejor para mi gusto. Entonces, creo que está bien. Vi de hecho que este par de Hyper Royal trae otras laces en color azul fuerte como el de la etiqueta de Nike Air. Entonces, también eso está cool, de que incluyan más cosas. Hyper Royal, vi que compartiste que era un restock de los Yeezy 700 Wave Runner. Es correcto, Chris. En forma global en agosto. Mauricio Ramírez Correa, vamos con todo. Eso, yo voy por los dos. Muy bien. El University es muy bonito, pero los Hyper Royal es más especial. Sí, tiene muchos detalles, mucho, muy bonitos también. No le hago alfa a ninguno. Si no hubiera pagado reventa por estos de acá, probablemente ahorita estaría muy nervioso por conseguir los Hyper Royal. Quiero conseguirlos para verlos en persona y todo. También quiero hacer una comparación con estos, que creo que es algo que también a muchos les gustaría saber. Pero, pues a ver cómo nos va. Sí, va a estar competido, la verdad. Va a estar competido. Y de hecho, para los que están en los lives seguido, saben que normalmente a estas horas no hay tantos conectados y ahorita ya llevamos 68, lo cual significa que hay mucha gente al pendiente de este lanzamiento. Muchas gracias a los 70 ya que están conectados. También para los que no ven los live seguidos, los que sí lo pueden confirmar en los comentarios, es sabido que si tú dejas tu like, si no dejas tu like en el live, no ganas en Nike Sneakers. Entonces, si están conectados y no quieren arriesgarse, tienen que dejar su like aquí en el en vivo, tienen que suscribirse si no lo han hecho. Pero la condición de todo eso es que no se vale reclamar si dejan su like y no ganan. El Josué, buen día, aquí en Italia ya fue la rifa y me dieron una L enorme. Ni modo, Josué. Sí, la neta sí está muy competido. O sea, realmente no tengo muchas expectativas muy altas ahorita. Pero sí va a estar competido. Jace, ¿a qué hora es la rifa en Estados Unidos? Honestamente no sé, bro. Nunca lo he hecho a través de Estados Unidos. Sé que tienen diferente horario, sé que en México es más temprano, pero no sé. Jorge Rosales, ahí ya confirmó, es completamente sabido, dejen este like. Ya dejé mi like, excelente, te presto el par. Claro, bro, esperemos primero conseguirlo. Pero si no, claro que sí, me gustaría verlo en persona, la verdad, me gustaría. De hecho, la gamusita de este Jordan 1 Hyper Royal me recuerda mucho a los Dunk High que salieron hace poquito, los Carpet Company. Están muy parecidos, me gustan, o sea, sí, sí saben muy bien, y de hecho los Dunk High, ustedes también que son seguidores del canal, saben que no me encantan tanto, y en el Carpet Company siento que se veían muy bien, la verdad, es de los pocos Dunk High que neta yo sí diría, ¿sabes qué? Sí pago reventa al respecto. Acá en USA es a las 9, en Estados Unidos a las 10, pues sí, supongo que es como en México, depende de qué parte del país estás, pues en la costa de California, pues es... horas antes, en la costa este, horas después, entonces supongo que depende. Yo decía 9 horas del centro, ahí está entonces. Un saludo para el Mao, un saludo para Luis. Quería comprarlo en Lost, pero ya solo hay venta para los que tienen Golden Ticket. Sí, sí, es un tema. La verdad, no sé, o sea, siento que ya si de por sí era complicado ganar en Lost, el que ahora sea todo como para la community, pues prácticamente lo hace imposible. Yo solamente una vez he ganado a través de Lost. Muy pocas veces intento por lo mismo, porque es tan peleado que prefiero como que intentar en otros lados. Si recuerdan cuando hicimos lo de los Bad Bunny, ahí le explico un poquito, porque de hecho justo en eso como que iban a salir en Lost y luego de repente, ¿cómo se llama? Salieron en Two Feet Under y como que preferí irme para allá y todo. Entonces sí, sí es un tema, la verdad. Jorge Nolasco, creo, ¿qué tan peleados crees que estén los Jordan 4 University Blue? Mucho. Y más porque va a haber gente que se quedó con las ganas de este y se va a quedar con ganas del Hyper Royal. Entonces sí va a estar muy peleado, la verdad. Raza, ya me tengo que registrar hasta las 7.
Saludos desde Colima, bro. Saludos, bro. ¿Intentarás ganar el Pan Invictus? Sí, esperemos que. ¿Cómo se llama? Esperemos que lo saquen pronto. De hecho, tengo abierta la página de Invictus también, por si de repente salen. Pero pues, a ver qué onda. Vamos a que son de chicas, pero ¿qué opinas de las Califa? Probaré suerte. A ver, vamos a verla. ¿Qué son, Jordan? Ah, sí, las Jordan Zoom. Sí, acá, por ejemplo, acá lo que pasa mucho en México, Pati, es que los pares que son de mujer no llegan en tallas tan altas, tan grandes, mejor dicho. Entonces, yo soy talla muy grande, yo soy 11 US. Entonces, ese tipo de tallas no llegan tan grandes acá en pares de mujer para México. Entonces, normalmente no le pongo mucha atención a los lanzamientos de mujer. Los Jordan 1 Zoom son súper cómodos, a diferencia de un Jordan 1 normal. Si te gusta la combinación de colores verde con azul, está cool. El único detalle que no me gusta de esos, que ya los había visto la otra vez porque de hecho están cargados en Sneakers México, es como que en la parte del talón tiene como una telita extra, que no sé cuál es como el punto, si solo es diseño o así. Pero si te gusta la combinación, adelante. Y aparte vas a ver que están mucho más cómodos que unos Jordan 1 normales. Regálame unos sneakers. Ya he hecho varios giveaways, bro. Si no has participado, pues no hay forma en que te pueda regalar nada, bro. Saludos, más suerte. Presente el que siempre gana Jordan 1. Eso. Buenos días, aquí andamos. Excelente. ¿Se puede usar la misma tarjeta de dos diferentes cuentas? No sé, yo solamente uso una. ¿Tú crees que era un relanzamiento de las J Balvin? No. A lo mejor sacan más colaboraciones, pero un restock no. ¿Sí va a ser Nike? Sí. ¿Qué onda, mi mamá? Buenos días. Ya que es mi primera vez. Sí, es atrás de Nike Sneakers. Yo me saqué los Jordan 4 Black Cat súper fácil. De hecho, no fueron muy peleados, había estado muy cotizado. Sí, pues es que antes, cuando salieron los Black Cat, yo también los compré entrando a una tienda y saliendo sin problema. No había el hype que hay por los sneakers el día de hoy. ¿No sabes en qué otro lugar van a salir ahorita a las 7? No. Oye, bro, ¿ya qué hora son los lanzamientos de Invictus? No hay una hora definida. A mí me sigue sorprendiendo que llevamos mucho tiempo que la gente se está sumando a nuevos sneakers y siempre, esa es una pregunta que recibo diario. Oye, ¿cuándo son los lanzamientos Invictus? No hay hora definida para lanzamientos en Invictus. En Invictus salen en cualquier momento entre 7 de la mañana y 8 de la noche. O sea, no hay un estándar. ¿Por qué? Porque esa es su forma de combatir bots. Si tuvieran un horario definido, pues ya todo el mundo programa sus bots para que estén ahí al momento. Entonces, por eso lo hacen sin previo aviso en cualquier momento. Tienes que estar pendiente. ¿Topaste el resto que habrá el G700 Wave Runner? Sí, bro, va a estar cool. Esperemos. Es bueno hacer refresh en Nike Sneakers, bro. Saludos. Yo lo que hago ahorita repasamos. Vamos a acabar de los comentarios y ahorita le repaso mi setup. Saludos, Mau. ¿Qué página vas a agarrar vas a intentar agarrar los tenis? Ahorita en Nike Sneakers y en Invictus. Mau, tengo más probabilidad de ganar si me metes la notificación de mi correo. Tengo miedo. No sé qué notificación de correo hablas, bro, pero yo estoy directo en Nike Sneakers. Ahí les va. Para los que son nuevos en el live, tenemos que seguir varios puntos. El primero, muchas gracias, ya somos más de 100 personas en el live. Muchas gracias por estar pendientes, mucha suerte antes de que empecemos. Les recuerdo que el live está un poquito desfasado entre lo que yo estoy viendo aquí al momento y lo que ustedes están viendo en el video. Ahorita faltan 5 minutos para empezar el lanzamiento. ¿Cómo es que lo hago yo? Yo nada más tengo una cuenta, yo nada más tengo una tarjeta, no intento con 7 cuentas, 80 tarjetas, no hago eso, me da mucha flojera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo estoy en la página de Nike Sneakers, abro mi reloj para poder ver el segundero del reloj. En el momento en que esté a las 6:59 con 59 segundos, le doy refresh y ya cuando termine de cargar ya salen las tallas, meto mis datos rápido y ya me espero. Eso es lo que hago, no hay ningún secreto, no hago otra cosa diferente. Hay veces que he ganado, hay veces que no he ganado, es completamente suerte. Ahora, para los que son nuevos en el live, es la primera vez que ven o lo que sea el canal, se tienen que suscribir, tienen que dejar su like, porque la gente que está seguido en los lives sabe que si no dejas tu like, no ganas en Nike Sneakers, como que está ahí ligado el asunto. Pero no se vale reclamarme si le dejan like y no ganan. Entonces, más o menos ese es como el proceso. Faltan ahorita 4 minutos, ya vamos a empezar, para que estén pendientes, amigos. En Invictus salen a las 8 de la noche, apúntenle. Ya hice mi oración para poder ganar. Otra pregunta, ¿en cuánto crees que andan las J4 University Blue? Buenos días y saludos, bro. Pues el retail es de 4,000. La reventa yo creo que va a estar como por 6, 7,000. En Invictus va a haber GS, según yo no. Según yo son tallas de hombre.
Tengo talla 43. ¿Crees que soy un big kid? No sé cuál es la conversión de tallas europeas, bro. Yo soy 11 US. Suerte, suerte, Antonio. Buenos días, más. Estamos la veladora de los tenis de mamá por las buenas vibras. Es todo búho. ¿Qué tal? Aún no empezamos, Alan. Faltan 4 minutos. Entonces, pendientes. Justo a tiempo, exactamente. Ese es más o menos el proceso, amigos. Esperemos tener suerte. Tenemos rato de no tener una cacería de sneakers. Va a estar cool, va a estar cool. Tengo. Ah, bueno, ahorita pasando todo esto les platico respecto a las dificultades técnicas que tuve, porque a lo mejor ahí entre las 125 personas que estamos conectadas hay alguien que sepa mucho de tecnología y me pueda ayudar a saber qué es lo que hice mal, pero ahorita platicamos de eso porque luego se nos va a ir el tiempo, y se nos va a pasar el registro. ¿Tu fita estarán? Según yo no, no hicieron ningún anuncio, pero quién sabe. ¿Qué hubo? Suerte para todos una vez más, ya nos toca. Excelente, suerte para todos, esperamos que gente en el live sí lo consiga. Llegué justo a tiempo, excelente, Yared. Buenos días, suerte a todos. Leonardo también ahí está. Sí, esperemos que gente en el live pueda conseguir el par. Está muy bonito. Y pues sí, es eso. O sea, mientras alguien en el live lo pueda conseguir, creo que yo me doy por bien servido. Si es que son más, mucho mejor. Pero sabemos que no todos podemos ganar, ¿no? Es parte de. Tenemos una hora como las otras veces. Eso es lo que decían hace ratito, que según esto iba a haber una hora como en otros sorteos, pero no sé. No sé, no te sé decir. Ahorita en 2 minutos lo descubrimos. Suerte, amigos, suerte, van a darle con todo. Ya leí like en vivo, ya estuvo que gané. Es correcto, pero no se vale reclamar si no. En Invictus todavía saldrán en línea, solo fue con el registro. Sí salen en línea. Si fueras por uno, ¿prefieres las Yeezy Slide Colorway Pure o Orange? Vamos a ver. Pure. Creo que las Orange, simplemente por la parte de que es algo diferente. Y las Pure es muy parecido a cualquier color Kanye. Se debe reiniciar la página. Yo sí le doy refresh. ¿Qué opinas de los empleados de Invictus? Antier marqué, me dejaron esperar y hablaban sobre 20 pares para un revendedor. ¿Será cierto? Pues quién sabe, pero pues puedes reportarlo, bro, a corporativo. La reventa pues no está permitida para los empleados. Un minuto, Joe. ¿Qué páginas tienes abiertas? Pues solamente Nike Sneakers y el chat de acá de ustedes para poder leerlos. Pero bueno, voy a dejar de leerlos tantito para abrir el segundero, como les dije. Tengo el segundero abierto, me espero a que sean las 7 en punto, le doy refresh y empezamos. Acuérdense que el live está un poquito desfasado, entonces también pendientes a sus relojes. Ahorita platicamos. Faltan acá aproximadamente 15 segundos. Último traguito de café antes de empezar. Bueno, tragote. 10 segundos. Van 5, 4, 3, 2, 1. Le doy refresh. Ah, sí es de una hora. Sí es de una hora, amigos. Pues ya ni para qué apurarnos. Bueno, pues ya lo hacemos con tiempo, es de 1 hora el registro. Ahorita explicamos para los que no sepan qué es esto. Pero sí, es de 1 hora. Está bien porque vamos a poder cotorrear más, por lo mismo que me conecté un poquito más tarde de hoy. Está mal porque ya quería saber qué onda. Pero bueno, ya me registré. Pues bueno, es de 1 hora, amigos. ¿Qué significa esto? Tienes 1 hora para registrarte. Daba lo mismo si te registrabas ahorita, si te registras en 59 minutos. Tienes las mismas chances, es una rifa. ¿Está bien, está mal? No sé, eso ya depende de la opinión de cada quien. Pero pues hasta dentro de 1 hora nos van a avisar por correo. Pero la otra vez se la bañaron, nos avisaron por correo como hasta las 7, 8 de la noche. O sea, fue muy feo. Pero pues sí, ya quedó el registro. Ahí suerte para todos, suerte para todos. Entonces pues ya no es tanto de esperar. Miren, aquí les enseño. Tu inscripción se ingresó. Te enviaremos un correo en breve para comunicarte si pudiste comprar este producto. Excelente. ¿Ya se pudieron registrar, amigos? Espero que sí. Los que se quedaron dormidos van a tener chances si es que se logran levantar en las siguientes 58 minutos.
Es un dilema. A ver, quiero saber, ¿a ustedes les gusta? O sea, ¿qué prefieren? ¿Que sea registro de 1 hora o que sea normalito de esos que duran como 5 minutos? Ciania, hola, hice mi registro y me vine para acá. Eso. Si no te los ganas aquí, igual te mandan correo. Cuando es de 1 hora, sí te mandan correo, aunque no lo sabes de nada. ¿A qué hora salen invictos? No hay hora. Le aviso, tuvo suerte a bañarse. Ándale, 5 minutos. Es mejor registro normal. El normal está más chido. Primera vez de los últimos, llegan que no me quedo dormido y ponen esto. Vaya suerte. Eduardo Calvo, normalito, normalito. Que sea 5 minutos. Sí, creo que todo el mundo preferimos que sea normal. Recompensamos a los que nos paramos tempranos. Exactamente, creo que esa es también mi idea. O sea, a final de cuentas, aquí estás dando mucho margen, estás dando mucho margen. Y sí, o sea, como dicen, de que pues a lo mejor hay gente que nada más se levanta rápido, a no gané, bueno, a dormir, y se quedan dormidos. O sea, y aparte es eso, o sea, le das el beneficio a la gente que sí nos levantamos temprano, que estuvimos en el en vivo, etcétera. O sea, ese es el tema. Yo sí prefiero normal. ¿Solo me voy a registrar una vez? Sí, bro. Si ya está registrado, ya como quiera no te va a tomar otros registros. Que sea normal, hay más registros y hay menos probabilidad de ganar. Exactamente. ¿Sabes por qué ya no se van a los datos de mi tarjeta y mis compras de Nike? No, bro, no me ha pasado, honestamente. Ya me registré, pero necesito moverte. ¿Qué pasa? Cierro la página. Ya no pasa nada. O sea, de hecho, ya pueden ustedes cerrar la página. Nos van a avisar por correo si lo ganaste o si no lo ganaste. Como siempre, viene el de los tenis de mamá por la buena suerte. Es correcto. Muchas gracias, bro. Aquí andamos. Ya le di comprar, es normal que me siga apareciendo en ingresar al sorteo. Sí, ahorita me salió a mí también y luego ya se quitó. ¿Qué crees que pase con los que usamos tarjeta de crédito digital y el código CVV de la tarjeta solo era 5 minutos? Creo que ya valió. Sí, creo que ya valió, bro, porque el cargo no te lo hacen desde ahorita, te lo hacen si es que ganas. ¿Te crees que sacarán las Jordan 1 por Travis Scott azules oscuras? Sí, yo creo que dentro de unos 2, 3 meses más o menos, yo creo que sí llegan a México en muy poquitas piezas, obviamente, ¿verdad? Yo nomás me levanté rápido. ¿Intentarás los ADs de tu Allende del 420? Sí, la neta sí me gustan, están baratos, vi que muchas tiendas los van a sacar, está muy cool el concepto, no soy el mayor fan de South Park, pero creo que lo implementaron muy chido. No creo levantarme a las 4:20 de la mañana un martes, honestamente, pero probablemente sí lo intenten en alguna otra tienda. ¿En cuánto tiempo avisan? Hasta dentro de 1 hora. ¿Creen que a las 7:30 salen en Invictus? No creo, pero muy buen recordatorio y ahorita lo que toca es estar dándole refresh Invictus. Que sea 7:30. Dani Montserrat, buen día, amo. Aquí andamos como siempre. ¿Qué ha habido, Devani? Buenos días. Agarré un GS y me llegó el cobro de mi tarjeta. Señal que me lo gané. Sí, pero pues todavía no anuncian ganadores, bro. Y de hecho no salieron tallas GS. Voy por un café para seguir con el coto. Dale, dale, Antonio. Yo ya me voy a acabar el mío. Si me pasas uno, excelente. Entonces la vez pasada sí ganaste los tenis para tu novia, no. A las 8 me mandaron un mensaje que no lo conseguí. Si ya ingresé este pedo, ¿me puedo ir a dormir? Sí, de hecho sí. Muchas gracias por contestar. No hay de qué, bro. Espero ganar, bro. Mucha suerte a todos. Suerte. Cobra mi tarjeta. Los tallas de niño fueron con sorteo rápido. ¿Neta? ¿Había tallas de niño? ¿Por qué no me enteré que había tallas de niño? O a lo mejor estaban dentro del mismo tenis o qué. Oye, esta dinámica. Sí, yo también. ¿Crees que si Nintendo compra con una tarjeta cuánto en su internet se cancele? No sé, bro. La verdad no tengo idea. Nunca lo he intentado. Cierto, ahora hay que esperar. Es correcto. Entonces, que si tú pagas con tarjeta igual ya valió el pago. En este tipo de dinámicas yo creo que sí. No ser mayor de fan de... El reloj es de 1 hora y el pin de la tarjeta dura 15 minutos. Oye, bro, me registré y me sigue apareciendo que me registre. Así me salió ahorita, pero si sí te salió la palomita. Ay, perdón. Si sí te salió la palomita, no debe haber problema. Si salieron tallas GS. Oigan, yo no vi. A lo mejor porque siempre ya voy rápido directamente. Dentro del mismo par. Ni vi. O sea, como siempre lo trato de hacer rápido, me fui de que directamente a mi talla. Pues como yo soy patón, ni me fijo en las de arriba, voy hasta abajo siempre y. ¡Wow! Hasta que se acabe el tiempo de registro, avisarán. Sí. Alexis, saludos, bro. Hasta en 1 hora avisan, sí. Solo me quedan los 3 puntos cargando, si será normal, sí. ¿Qué opinas de la dinámica que se ha hecho Invictus? Se pasaron de lanza, no avisaron. Yo me enteré hasta que un chavo, un seguidor de la página me dijo, oye, te registraste, y yo como nunca supe ni nada. No me gustó. Y luego aparte en su Instagram se pusieron de que, ay, los que se registraron en tienda ya les vamos a avisar si ganaron. Y es como, ¿cómo? O sea, ni habías dado la oportunidad a todo mundo. Eso no me gustó.
Saludos, Mao. Ya lo hice. Hasta en una hora avisan. Sí, ¿qué opinas de la... Tía Mao, una opinión sobre por qué no hacen lanzamientos los domingos. Supongo que es el calendario de Nike. Siempre, casi siempre los lanzamientos grandes son en sábado. Devani, sí, hasta abajo. Con razón. Sí salieron 3 días, me llegó el cobro. Están dentro del mismo tenis. Wow. Me salió que no lo conseguiste con los GS. Entonces los GS lo hicieron así rápido. Y las tallas grandes son las que nos están esperando. Qué loco. ¿Qué páginas más la atendiendo durante el día? Alive, Two Feet, no. Alive, Lost, 99 Problems. Creo que también lo anunció. Invictus. ¿Sabes si en alguna otra página aparte de Nike o Invictus harán sorteo? En todas esas páginas que mencioné va a haber venta, no sorteo. Me registré con dos tarjetas. No me salen los tenis en Nike. Se me quedan los 3 puntos. ¿Qué pasa? Hay que esperar. A ver qué pex. Si aparece en la inscripción se ingresó, pero sigue pensando en mi lab. ¿Ya estoy registrado? Sí. Wow. Esta dinámica es nueva. Buen día a todos. Ya la hemos visto un par de veces, Rodo, pero sí no es tan común como otras. Yo prefiero las otras. Sí, habla. Sí, había. Los niños salen hasta abajo. ¿Qué todavía hay tallas? A ver. Ah, hasta abajo de la página. Ya. A ver. Oigan, ¿qué onda? No, no vi. Y como normalmente se paran entre GS y de tipo de tallas de hombre. Ok. Wow, no, ni me di cuenta honestamente. Sí. A lo mejor se intentaba por una GS, pero ya están agotadas. Ok. Entonces solo las tallas de hombre lo hicieron. Wow. Ok, muchas gracias por eso, amigos. La neta no, no sabía. Buen día, éxito. Ojalá ganemos, ojalá que sí, bro. Las tallas salen en formato US o MX. Siempre salen en formato MX, pero cuando vas a pagar, cambia a US y de hecho en tu ticket sale en US. ¿Te gusta este tipo de sorteo? ¿Prefieres el siempre? Prefiero el de siempre. ¿Se va a tardar una hora en decirnos quién va a ganar? Sí. Alguien pidió confirmación de cuenta por mensaje. Eso pasa si es la primera vez que no lo has, o sea, que compras. Pero cambiaron la dinámica, antes te decía si lo ganaba rápido. Ya lo han intentado varias ocasiones. Son pruebas que hace Nike, no podemos controlar eso. Casi se me sale el corazón. Suerte a todos. A dormir, pues mándale saludos a mi morrita. Saludos a tu morrita, bro. No sé quién sea, pero buenas noches a ti también. ¿Qué opinas de lo que está haciendo Sean Waters por Adidas? Me gusta la iniciativa que sea todo como enfocado a sustentable, reciclaje, etc. No me gusta los diseños. O sea, no me gusta la ejecución. Al menos no. De lo último que ha hecho Sean, no me ha gustado nada. Creo que desde los ASICS que no me gusta algo de Sean Waters. Bueno, que no se pierda la... ¿Sabes a qué hora salen en demás tiendas? No hay horarios. Estarás en vivo hasta intentar el Invictus. No sé si tanto tiempo, Rodo, pero sí vamos a estar de perdido a que pase esta hora del sorteo. Buen día, esperando el resultado. Faltan 50 minutos. Se ha animado, logro desbloqueada ubicación talla GS. Literal, búho. No, no me di cuenta. Te lo juro que no me di cuenta porque normalmente en sneakers los separaban en dos productos diferentes. La publicación que es Invictus para pisar deja de Pearl Royal se veía bien chafa. Sí, se veía hecha por una historia de alguien que no sabe diseño, o sea, yo. En esta dinámica importa si agradece ser rápido o no. No. Haz de cuenta, Julián, tú te puedes registrar dentro de media hora y es lo mismo que estuviera registrado a las 7 de la mañana como yo. Buen día, esperar 50 minutos. Sí, si quieren quedarse aquí en el live a esperar, aquí vamos a estar de perdido esa hora. Por mientras vamos a estar revisando a lo mejor si en otras páginas están. Voy a abrir también Lost México, a ver si de repente salen por ahí. Ah, pero era por preregistro, ¿verdad? No es que salgan así de la nada. Sí, no, never mind. Entonces vamos invictos nada más. Ya somos más de 200 amigos, muchas gracias a todos los que están conectados. Los que no sepan, los que no lo hayan hecho, les recuerdo que para la buena suerte tienen que dejar su like en este en vivo. Tienen que estar suscritos al canal porque es bien sabido, yo he escuchado muchas historias de parte de la gente que está en los lives que dicen, chin, no los gané, hubiera dejado mi like. Entonces yo no quiero que tengan ese remordimiento de su lado. Entonces por eso, dejen su like y suscríbanse. No digan que no les avisé. Y si sí lo dejaron y no ganaron, no se vale reclamar. Esa es la regla. A ver, me perdí un ratito. Vamos a hacer una de esas, rápidas contestando preguntas. Déjenme acabarme mi café y hacemos una serie de contestar rápido las preguntas. A ver. No me salen los zapatos. ¿Qué hago, gran admin? Dale refresh. Supongo que ahí están, bro. Esos ASICs de Sean están bien chidos. Sí, creo que entre esos y los Air Max 97 es lo mejor que ha hecho Sean. Lo que ha hecho con Adidas no me ha gustado, más que es la historia de que sean iniciativas. Pues si va a dar una hora, pídete algo de desayunar, bebé. Pues sí. Ah, de hecho, ok, ahorita hacemos eso. ¿Cuándo crees que salga algo de Jerry Lorenzo con Adidas? Pero en junio, yo espero, mejor dicho, yo espero que sea lo más pronto posible, en verano tal vez.
Pero yo pienso que va a ser hasta finales del año, si es que nos va bien. Ay, me perdí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Buenos días, bro. ¿Ya no se puede registrar para comprarlos en Lost? No, pero sí puedes en Sneakers. Buena suerte a todos, buena suerte. Ya mejor se lo pido a Santa Clon. No, pero no compres clones. No he intentado en Sneakers de hace 2 semanas. Ya cambió la dinámica. No oficialmente, pero sí han hecho de repente estas pruebas. Buenos días, ¿la tenés de hombre? Sí. ¿Hoy solo salen los J1? Sí. Invictus lanzó dinámico. ¿De qué dinámica estás hablando? Invictus lanzó en tiendas presenciales un registro de que si estabas ahí, te podías registrar y te avisaban a ver si ibas a tienda presencial en vez de que hicieras como que fila el día antes, pero no avisaron de eso. Realmente no avisaron de eso. Entonces, eso fue lo que siento yo que hizo mal Invictus. Hoy nada más salen Invictus aparte de Sneakers, salen también en Lost, en 99 Problems y en Alive. Lo que esperamos a lavar los platos es que la casa no se va a limpiar sola. Eso es todo, búho. Nunca me llegó el código. No manches, bro. A mi primo en la página de Nike y ahora mismo le salió que no lo consiguió. Y es que lo que dicen, que tiendas GS sí lo hicieron. Bendíceme, no ganan sneakers. Bendiciones, bro. ¿Cuánto va a gastar la renta de estos tenis? Yo calculo que he perdido ahorita al principio 9, 10 mil pesos y luego se va a estabilizar en 8 mil. Suerte, bro. Los tienen la dinámica de Black Cross Club, pero no lo entiendo. Sí, yo tampoco. Creo que es como un club especial por no sé qué. La verdad, no sé cómo es que lo haces. ¿Qué opinas que lo hizo los de su club y sus tickets fantasma para ganar? ¿Que no es una clase de rebelde escondida eso? Está difícil. Nunca he ganado nada en los, ni siquiera con nada. Entonces, pues no, no tengo mucho que opinar. ¿Qué onda con las dinámicas de los? Jamás se encuentran disponibles los tenis que anuncian en Instagram. The First Cafe. ¿Ya dieron resultados del sorteo? No. ¿Nunca he visto el oficial Invictus? No. Hola, bro. ¿Vendí en StockX? Si no mandas el producto, ¿cuánto cobran por no enviar? No sé. Yo no me arriesgo a que me cobren. ¿Cuánto cancelaron los G700? Lo retrasaron. Buenos segmentos, gracias. ¿Cómo es la dinámica de BBC? Ahorita platicamos de eso. Ya leí like. Me marca error y no me deja registrar. Dale refresh. O intenta borrar cookies o intenta modo incógnito. Te registraste en Invictus para ese par, me gustó la dinámica, pero se pasaron avisando. Es que es eso, Rodo, yo no supe hasta el final. ¿No ha dicho que era dinámica para la próxima rifa con Abrea? Sí, ahorita lo hacemos. ¿Crees que la tarjeta digital no chingamos? Siento que no sea. Sí, porque la tarjeta digital no dura tanto. Ahora, ¿por qué vamos a esperar una hora para los resultados? Porque Nike dijo así. ¿Crees que Sean haya sido éxito de una sola vez? No, tiene mucho talento. Buen día, soy nuevo en esto. ¿Los sneakers usados también tienen reventas? Sí, dependiendo del par. ¿Viste que volverán a salir los Wave Runners? Sí, en agosto. Lost Air Friends and Family, digo, por preregistro. La NBA sí es solo para los que compran playas. La verdad, no sé cómo eres parte de ese club. No, honestamente, no lo sé. Las Girls Aloha son por Adidas, no tuvieron tantas ventas en Finish Line. Todavía tenemos entidades físicas en US. Están muy chidos. Buenos días, ¿qué piensas dinámicas como las que solo Golden Tickets y esas cosas? Ahorita les platico de eso. Si no he comprado nada en tu Fear Under, necesito entrar a Underglad Club. No es necesario. ¿Cuál es tu modelo de Jordan favorito? Jordan 1. ¿Qué número es? 11 US. ¿Crees que el siguiente release de Adidas para Bunny es otro colorway de Forum? ¿Otra nueva silueta? ¿Otro colorway de Forum? ¿Crees que Invictus en Iron Problems tenga J1 en tienda física? No. O sea, más que los registros en Invictus. Va a haber más tiempo para que más gente pueda extraer más posibilidades. Exacto, no me gusta. Suerte, ando igual. Suerte. ¿Ya dieron los resultados? No. ¿Al en Estados Unidos se puede comprar desde la página? No. ¿Entonces ya no se podrá comprar en Invictus? Sí. ¿Ya bajaste la app de Live? Ayer dijeron que soltarán ahí. Sí, pero mi celular está ocupado en el Live. ¿Qué pasa en el lanzamiento de hoy? ¿Por qué marcó una hora? Porque lo cambiaron. ¿Qué opinas de los tenis que va a sacar por los 420 de Adidas? Están muy chidos. Te amo, yo también. Buenos días, bro. ¿Qué hago si me pide comprar el número telefónico pero no me llega el mensaje? Hay que comprobarlo desde antes, no a la mera hora. Huele despacio, no mames. Es que son muchos comentarios. Sí sería bueno para rapear, eso. No hay problema de que me salga la página en el celular. No, si ya te registraste. Yo fui Invictus y tenía un código QR que tenías que escanear para registrarte, pero no tenía la vista. Tenías que preguntar por él. Yo fui el jueves a las 11. Pero me dijeron que el registro fue todo el miércoles y jueves hasta las 10:30. No hay prisa de nada. Gané el loto por neblina y aún así me sigue pidiendo confirmación de qué pasó ahí. Eso está raro. A mí nunca me ha pedido después de que me lo pude, de lo, después de que me lo pidió por primera vez. ¿Dónde dejo mi like para ganar? Ahí en abajito en la quinta descripción, ahí está donde puedes dejar tu like. Suerte, bro. Veo que todos te preguntan por tenis, pero nadie te pregunta cómo estás. ¿Estás bien? Estoy bien, tengo mucho calor y es extraño porque ayer estábamos a 37 grados, hoy estamos a 10 con frío, pero las casas están llenas de bochorno. Eminem Mexa, eso. Suerte a todos, saludos calientes. Excelente. Bueno. Vamos a platicar ahora sí de las preguntas que me hicieron ahí. Uno, ¿qué opino respecto a la pregunta más como repetida era de respecto a todo lo eso que ahora están haciendo en cuanto de los clubs? Lo está haciendo Lost, lo está haciendo bueno, lo ha hecho Two Feet Under, que de hecho yo soy parte de ese club. ¿Qué opino de todo eso? Opino que, por ejemplo, está bien de cierta forma en que pues es un ingreso extra para las tiendas. Por ejemplo, en Two Feet Under, pues la membresía la compras. Si en Lost es a través de comprar su merch, pues también comprando su merch, pues, o sea, perdón, vendiendo su merch, pues es un ingreso extra. Creo que es una forma interesante de sacar ganancias a nivel como negocio. De que sea justo o no, no sé. Yo creo que es que a veces, y nunca se le va a dar el gusto a todo el mundo.
Yo creo que a veces hay tiendas que hacen dinámicas para evitar a lo mejor revendedores o reventa, o que la gente nada más compre pares para venderlos, o lo que muchos que se quejan, ¿no? Que muchas veces la gente se queja de que no, es que todo siempre le llega a los revendedores, nunca nos deja nada a los demás. Y cuando una tienda intenta hacer algo al respecto, la gente se queja. No, ¿por qué no me dejan? Es mi par, yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Entonces, nunca se le va a dar gusto a nadie que intenten nuevas dinámicas. Te digo, del lado del negocio se me hace una decisión muy buena. Viéndolo fríamente como solo un negocio, que en las tiendas a final de cuentas son un negocio, está bien, es una manera de diversificar tus ingresos, estás ganando extra en algo que antes no ganabas nada. Entonces creo que está bien. Tienen que estar también como que conscientes de que el comprar membresías o merch, etcétera, para estar en esos clubs no te garantiza lanzamientos, que es algo que a veces me preguntan, como yo estoy en el de Two Feet Under, es de, oye, conviene, de que voy a sacar todos, y es de, no, no, no te garantiza que vayas a sacar todos los lanzamientos, para nada te garantiza eso, pero yo lo veo más como, por ejemplo, en el de Two Feet Under, pues hay un chorro de beneficios extra, aparte de, del, como tener acceso a lanzamientos, o sea, te dan puntos, que puedes después canjear por dinero y si sigues comprando, pues generas más puntos y puedes a lo mejor un día, si juntas suficientes puntos, pues comprar un par con puros puntos, ¿no? Entonces, creo que no es clavarte en, ah, ya con eso voy a poder conseguir todos los tenis, porque esa no es la idea, yo creo que no, pero pues es una manera diferente de hacer las cosas. A final de cuentas, si no te gusta la forma en la que una tienda hace las cosas, pues no participes. O sea, realmente las tiendas tienen esa libertad. Hay muchas opciones. Afortunadamente en México tenemos muchas opciones de tiendas. Entonces, si algo no estás de acuerdo con una, pues no le intentes ahí. Hay otras 6, 7 opciones que puedes intentarlo, ¿no? Entonces, creo yo que esa es como mi opinión a grandes rasgos. Nunca se le va a dar gusto a todos. Siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con alguna dinámica. Siempre va a haber alguien que, inclusive pasa aquí en el canal, o sea, ninguno de mis videos tiene 100% de likes. O sea, siempre hay un dislike, dos dislikes, tres likes, porque nunca se le va a dar el gusto a todo el mundo y creo que pues, es parte de eso, ¿no? Esperemos que las tiendas tengan la iniciativa de seguir siendo creativos. Esperemos que las tiendas en un mundo ideal, a todo, en un mundo ideal, en todo el mundo, las tiendas, no, o sea, hacen las cosas lo más justo posibles. Sin embargo, y pasen todo, amigos, no nada más pasen los sneakers. Acuérdense cuando a los que les gusta el fútbol, ibas a un estadio y afuera había 80 personas revendiéndote boletos. ¿De dónde salieron esos boletos? ¿Saben? O sea, ese es el tema. Es un tema grande. Yo creo que está chido como para un. Ve, el directo ya tiene dos dislikes, es lo que dice el Rod. O sea, nunca se le da gusto a todos. Entonces, con lo mismo pasa con todo, amigos. Las reventas es un problema. Mejor dicho, no las reventas, el backdoor, las prácticas injustas, eso es el problema. Esperemos que las tiendas hagan lo mejor de su parte para evitarlas, que las marcas hagan lo mejor de su parte para evitarlas. ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores? Desafortunadamente, no mucho. Esa es la realidad del asunto. Ese es el detalle, creo yo. Algo que siento que ayudaría mucho en general es que cada vez abran más tiendas, ¿no? Cada vez abran más tiendas de retail. Que haya más oportunidades de ganar. Así, si una no te gusta, pues bueno, vas a otra. O sea, no hay tanta bronca. Y eso va a terminar sucediendo eventualmente. Pero abrir una tienda de retail es muy complicado, es muy costoso. Y por eso es que no mucha gente se avienta. Por eso es que hay tantísimas tiendas de reventa en Instagram, pero muy poquitas tiendas de retail. Me perdí muchos comentarios, amigos. Entonces, pues vamos a empezar desde donde vi. Es la primera vez que intento comprar porque me aparece la inscripción realizada. Esta no es la forma normal de que hacen las cosas. El restock de Wave Runner de Yeezy sí en agosto. Buen día, ¿qué opinas del contenido que hace Laystop? Saludos. Muy bueno el contenido que hace Laystop. Le meten mucha producción, mucha historia. Es una inspiración para la gente que hacemos contenido 100%. Muy buenos todos los de Laystop, muy conocedores y me agrada. Es de los principales medios de información en México. Súper, súper respect a toda la banda de Laystop. ¿Sabes si le doy refresh? ¿En qué se acaba para ese error? Y no sé si influye. No, a mí no me salió el error, bro. ¿Qué opinas de los Nike por Lil Nas X? Fuera de la polémica, el diseño solamente está muy chido, la verdad. Se hizo, siento yo, la polémica de más. Pues Nike tuvo que meter demanda para poder bajar toda esa polémica. ¿El sorteo en sneakers es al azar o por quién llegó primero? Es al azar, bro. Saludos, Ricky.
Salcedo, a mí me pareció eso, bro, le di refresh y creo que valió caca. Si ya te dio el registro, pues probablemente estés bien. Ay, se me están yendo los comentarios muy rápidos, amigos. A ver, vamos a leer. Perdón si se me pasan los comentarios. Ustedes saben que intento leer todos los comentarios y contestarles a todos. Ahí también, si me apoyan ustedes que están viendo el chat constante, si de repente sale algo y ustedes pueden responder, adelante, porque luego se me pasa y pues, no me gusta que la gente se quede con la duda, ¿no? Y luego también, cuando de repente empiezo acá con storytellings, pues como que sí. Ah, les había dicho también, porque otra cosa que alguien ahí preguntó en el chat, no me acuerdo quién era, creo que era Alan, si no recuerdo mal. La vez pasada que también hicimos una cacería de sneakers y fue de tiempo, de 1 hora, les había dicho que la siguiente vez que hiciéramos el en vivo de y fuera el sorteo de 1 hora, íbamos a hacer una dinámica muy cool. El tema es que para esa dinámica necesito el celular del cual estoy transmitiendo. Mi tirada era que, como esa vez lo logré hacer desde la computadora todo, pero ahorita en la mañana no pude conectarme desde la computadora, no sé por qué. Que era también algo que quería platicar con ustedes, porque estoy seguro que dentro de esos 240 personas que están viendo el en vivo, alguien es muy bueno en cuestión de computadoras y me va a explicar por qué. No sé qué onda, pero miren, hay alguien en el chat de los que están viendo todo esto que sepa así bien, bien de tecnología, computación, etcétera. Yo me considero fan de la tecnología y todo eso, pero no tan intenso. Pero quiero entender por qué, porque realmente no voy a poder hacer la dinámica que quería hacer porque necesito el celular y no voy a cortar el en vivo para hacer la dinámica, ¿no? Entonces, a la siguiente, ahora sí lo hacemos, esperemos que se pueda resolver esto. Si hay ahí algún experto en, no sé, tecnología, en Mac también, porque esto es Mac y a lo mejor ese es el detalle, ahí sí me pueden decir, estaría excelente. Para los que están diciendo que se les produjo un error. El detalle es, me acuerdo que en el en vivo pasado también sucedió eso. Salía un error, ¿cómo se llama? Pero como que ya estaba registrado. Ahí el error fue que usualmente con ese tipo de dinámicas, hasta después de la hora ya te mandaban el correo si lo ganaste o si no. Pero me acuerdo que esa otra vez fue de que como a las 7, 8 de la noche llegó el correo de, ah, no lo conseguiste. Y fue como, ¿por qué? Estuvo medio raro. Ayúdenle al Mao. Estudié en el Harvard Sistemas Computacionales. No está chido eso de 1 hora, si me lo van a poner tan pronto. Ya ármate la tablet. Es la idea, bro, pero son muchos gastos. Pues acabo de comprarme la computadora. ¿Qué es lo que necesitas hacer con tu celular y tu Mac? Ahí en el Mao. Hay que hacer eso en Twitch. Fíjate que no me encanta Twitch, pero me gusta más YouTube, pero. Sí, me manifestó a las 7 de la tarde. Haz de cuenta, déjenme les explico. Ahí a lo mejor probablemente alguien sepa o ahí tenemos las sugerencias. Computadora nueva, ¿no? Es una MacBook M1 de las más nuevas. Y aquí tengo un monitor y aquí tengo una webcam, ¿no? Esta es una webcam que se conecta por USB. Mi tirada era que es un adaptador, ponerlo aquí. Aquí puedo conectar una cámara, que de hecho está conectada, pero no pude. También iba a conectar de aquí directamente el módem, porque a través de un cable Ethernet, pero ¿cómo se llama? Para que estuviera estable el en vivo. Pero no me detectó la compu ni el cable Ethernet ni me detectó la webcam. Entonces ahí estuve intentando como 10 minutos ahorita en la mañana y pues por eso empezamos un poquito tarde. Pero pues para no atrasarlo dije, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, lo voy a hacer directo en el celular como siempre. Pero la vez pasada sí pude hacerlo con la webcam desde acá. Entonces no entiendo qué cambió, la neta. ¿No tienes novia? Sí, yo no las conseguí, ni modo, bro. En España ya acabó 4 raffles y no gané. Sí, no más. Te planteé renta y sinceramente creo que está saturado el mercado con reventa. Pues si te gustan y tienes el dinero, adelante, bro. Está muy bonito el par, eso sí. Pero yo que te esperes tantito a que baje un poco el precio. Espero y si sí se gane. Te recomiendo ver su saldo en tarjetas, ahí te das cuenta primero. Eso sí es verdad. Hay que invertirle, me venden los tenis. Bro, acabo de comprar una Mac para editar y el celular para poder hacer mejores historias. Inversiones las hago, el problema es que no las puedo hacer tan seguida, tampoco tengo muchísimo dinero. Si se llega a ver en Invictus dinámica, como quiera empiezo regularmente, no hay hora en Invictus. Y es compra del primero que llega, el primero que se los lleva. Lees muy rápido, casi no se te entiende. Es que son muchos comentarios, bro. Si no, no se me van a todos. Arma una rifa entre nosotros. Esa era la idea, pero ahorita no tengo mucho que rifar, la verdad. Me gustan las Jordan 4, son súper caras. Pues sí, depende de cuáles, pero si sí hay Jordan 4 que son accesibles.
O sea, accesibles me refiero cerca del precio de retail, porque el precio de retail sí es alto. En USA será igual, no tengo idea, bro. Supongo que es a través de la Sneakers app. Actualice el sistema operativo, ¿checaste? Sí, lo actualicé, está en el más actualizado y todo, la reinicié y todo y no funcionó. Cuando da error es porque se cierra la sesión. Ah, nunca había pensado en eso, ¿eh? Y puede ser que sí, sea por eso. Tiene mucho sentido. ¿Cuántos Bad Bunny Easter salieron online en México? No tengo idea, bro. El First Café sí fueron como 115, pero en el otro no dicen normalmente. ¿La gente se va a poder inscribir al par durante toda esa hora? Es correcto. Ya te dieron la respuesta. ¿Cuál respuesta? En Facebook, en un grupo, estamos haciendo rifa en Jordan 1 por si quieres participar. Adelante. ¿De qué trabajas? Yo soy analista de riesgos financieros. Ya les he conseguido este talla 44, pero me gustaría cambiarlas por University Blue. ¿Hay alguien que la quiera cambiar? La verdad, no, bro. No, no sé de alguien, pero te recomiendo checar en Facebook. Chat, ¿alguien puede poner el link de Invictus? Claro que sí. Ahí les va. El Club de los entra por comprar ropa de su marca de las colecciones recientes. Sí, creo que eso es lo que he escuchado. Había una merch que sacaron hace poquito en Lost, que estaban muy cool, pero no las he podido, digo, no, no la he comprado, honestamente. Y estaban muy chidas, las bandana t-shirts estaban muy cool. Ahora, ¿por qué el sorteo es así? Pues porque Nike quiso. Rifa unas Strange Love, me encantaría tenerlas inclusive, aunque sea para mí, bro. Te tocó la zapa, todavía no avisan, bro. Yo solo sé que no sé nada. Muchas preguntas de tiendas, pero ¿qué café recomiendas? Fíjate, no soy tan conocedor del café en sí. Ahorita estoy tomando uno que me traje de mi viaje de Seattle. Está muy rico, pero ya se me va a acabar. Pues normalmente compro de variados como para poder probar de muchos. Lo que sí es que me gusta que sea café de grano. No, no me gusta tanto el instantáneo. Si a mí me parece que siguen cola para GS, ¿ya valió? Sí, bro, ya valió. ¿Alguien sabe cómo ganar el Golden Ticket de Lost? Compraron su merch. Ahorita a las 7:30 saldrán más dinámicas en otras tiendas. Pues no hay horario, pero sí van a salir en otras tiendas. La talla 44 es igual a 28MX. Yo soy 29MX. ¿Cuál es mi talla en europeos? ¿45? ¿A por cuáles vas este mes, Mau? ¿Alguno que te vuelva loco? Jordan 6, Travis Scott. El que más me volvió loco de este mes ya lo conseguí, que son los Bad Bunny. El Jordan 6 Travis Scott honestamente no me encanta, pero pues ahí vamos a estar intentándolo obviamente. ¿Qué pasó con los 700 de hoy? Se atrasaron, bro. Gracias. Carla Rocha, los GS ya fueron. ¿Cómo os llamáis para hacer la rifa de J Balvin? Me flipan. Me refiero a, creo que entiendes, por lo que entiendo, o sea, de cómo fue la rifa de J Balvin. Si es que fue, en México fue muy complicado. Yo tuve que pagar reventa por ese par. Ya tengo riesgos financieros, ¿qué probabilidad tengo de ganar? Necesitamos mucha información que no es pública para poder saber ese riesgo. Tienes razón, cuando te marca errores porque cierra la sesión. Oye, Mr. Sneaker, muy buena aportación, ¿eh? No lo había pensado así, pero sí tiene toda la razón. En Invictus me aparece el producto no encontrado. Así aparece porque todavía no sale. Está muy raro tu problema. Ya no confío mucho en los dongles no oficiales de Mac. Fíjate que sí necesitas tener conectado el cargador. Sí, Rodo, es raro. A lo mejor por eso, que como es uno de. No, que no es de Mac, o sea, lo compré en. Creo que en Best Buy en Estados Unidos. Tal vez sea por eso. No sé. La verdad, no sé. Voy a preguntarle a un amigo que sí sabe mucho de eso, a ver si sabe. Si te lo das de la app de Nike, ¿pierdes? No. Todos preguntan de sneakers, pero nadie pregunta cómo estás. No, estoy bien, ya estoy más despierto. Ya no hace tantísimo calor. Oye, acaban de salir en Lost los Adidas por Girls Are Awesome, ¿eh? Por si a alguien le interesaba, adelante. ¿Qué opinas de los Campus 80 con South Park? Creo que están muy cool. Me gustó mucho el concepto. Están bien chidos. No soy el mayor fan de South Park, pero siento que lo implementaron muy cool. Me gusta ese detalle que los ojos cambien. Ahí lo vamos a intentar conseguir. No directamente por Adidas, porque no me voy a levantar a las 4 de la mañana un martes. Pero, pues sí, los podemos intentar ahí en alguna otra tienda, porque sí van a salir en varias tiendas. Aparece un detalle que no viene el pasado release de una hora. A ver, espérame. Entonces la gente va a inscribir para adelante toda esa hora. Sí, es correcto. La gente se va a inscribir en toda esa hora. Aparece un detalle que no viene el pasado release con una hora. Si te sale, si te vuelves a meter, sale inscripción realizada donde normalmente dice próximamente. Así es. Ahora es rifa de una hora. Tengo un cupón de Invictus que me cancelaron un par. ¿Crees que si lo aplico en los J1 me cancelen? No creo. Yo una vez lo apliqué igual porque me cancelaron un par y lo apliqué en un lanzamiento y sí me lo hicieron. Entonces agarré un lanzamiento a descuento. Buenas vibras a los 255 conectados. Es correcto. Muchas gracias a todos los 255. 50 conectados. Muchas gracias por estar aquí al pendiente. Esperamos tener suerte de conseguirlos. Acuérdense de dejar su like. Acuérdense de suscribirse si no lo han hecho. Y pues espero que les esté gustando, ¿no? Todo esto.
¿Viste los Air Max 1 de Travis? Sí. Hay unos que no me encantan. Mau, me registré y me apareció error. ¿Ya valió o sigo en la rifa? Si te registras por ese error, es porque se cierra tu sesión. ¿Qué estudiaste? Estudié finanzas internacionales, licenciatura en finanzas internacionales. Cerré la lab para poder dormir, lo volví a abrir, solo me aparecerán dos puntitos, pero no hice nada. Tengo miedo. No te apures, bro, ya estás registrado. Compré los Bracer Meat Popcorn, están un poco madre, pero la verdad están súper infravalorados. Sí, súper infravalorados. Tengo un review de ese par, están muy chidos, a mí me gustaron mucho. ¿Nos veremos el 420 en Adidas? No creo, bro, la neta. Es un martes, voy a estar dormidísimo. ¿Ya puedo salir de Nike? Sí. ¿Todavía no sale el Jordan 1 Hyperion Invictus? No. Sí, no, todavía no. ¿Todavía no sale el Jordan 1? No. ¿Cómo es Mau? ¿Mau llora? ¿Mau, qué se siente ser Mau? ¿Cómo es Mau? Pues, según yo, buena onda. Mau llora, claro, como todo mundo. ¿Qué se siente ser Mau? Está bien. Recomendable. Yeah. Si está en el sorteo, por actualizar la página, ya no me colocaron. No, si ya te registraste, estás bien. Me sacó de la sesión, no puedo ingresar, estás bien, ya está registrado. En Tijuana saldrá a las 2 de la mañana en Adidas. Fíjate que las 2 de la mañana creo que está bien. No está tan mal, o sea, nada más no te duermes, pero dormirte y luego levantarte a las 4, no. O al revés, quedarte dormido hasta las 4 siento que es demasiado. Lo que anuncian ganadores, tenemos retos de 2K21. Ándale, bro. ¿Sabes si van a salir el evento en una tienda Team Invictus? Sí. Que sea grande el stock de este J1, no creo. Tú crees en el quito va. Cuando salió el Universal, se me cayó, te dejas de un video de StockX, se me olvidó y ahora debo $500. Ese es el problema, bro. Hay que, siempre en StockX, hay que, no hay, hay que tener cuidado con las bids que ponemos, porque luego se vuelven realidad y nos acordamos que estaban ahí. ¿Aún tengo oportunidad de ganar si actualizó por accidente? Sí, ahí está mi like, eso. Son alrededor de 130 mil pares, creo. Supongo que alrededor del mundo. Ya se rompió el récord de asistentes al live. Somos 257. Según recuerdo, en el University fueron como llegando a 300. Entonces creo que todavía no estamos en el récord, pero sí estamos muy altos. Y muchas gracias a todos los que están conectados. Salúdame. Saludos, bro. ¿Cuál es tu marca de ropa favorita? Creo que no tengo una marca tal cual favorita. Tengo de todas las marcas. Me gustan diseños de todos. Hubo un tiempo en que estaba muy metido y me gustaba mucho lo que hacía Adidas Originals. Y creo que a la fecha me sigue gustando mucho. Pero no tengo una ropa así, o sea, una marca que digas, esta siempre, en cuanto a ropa, la verdad, de todo. Desde de segunda mano, desde Nike, Adidas, Fast Fashion, todo, realmente. Lo único que no me encanta, pues, es ropa a lo mejor de super diseñador, porque siento que es demasiado dinero por, no sé, una playera, ¿sabes? Obviamente tiene calidad diferente, pero se me hace muy raro como pagar, no sé, $500 por una t-shirt, ¿sabes? Si me sale el error de valió, no, bro, nunca dijimos eso. Se corta la transmisión. ¿Eres gay? No. ¿Estás en algún group, Mao? No. César, ¿esto internet? Sí, se me hace que sí, bro, porque todos andamos bien. Suerte, Mao, suerte. ¿Piensas que necesitas estudiar para salir adelante? Claro, bro. Estudiar y la educación es lo más importante. Lo más, más importante. A mí me sorprende que hay muchas cosas que aprendí, no en universidad, sino en la escuela normal, o sea, primaria y secundaria, que sigo aplicando. Y luego a veces, a lo mejor cuando comento ese tipo de cosas con, no sé, gente que estudió conmigo es de que no saben y es como, ¿cómo? O sea, eso lo vimos en primaria. Educación nunca está de más. Nunca, nunca, nunca. ¿Me puedo salir de Nike sin cerrar la sesión? Sí. Si les aparece actualizar así, déjenlo. Si no, ya valió. Con tarjeta digital ya valió. Si se produjo un error en mi vida, ¿cómo lo soluciono? Te recomiendo ir a terapia. ¿Alguna vez has probado una Adidas 4D? ¿Qué tan difícil? No he probado una Adidas 4D. El que quería no llegó a México y no he encontrado otro que me guste tanto como el que quería. ¿Me puedo traer a Nike? Sí. ¿Es productor o por qué las pongas acústicas? Es para el eco de cuando grabo, porque aquí es donde grabo. ¿Por qué te empezaron a gustar los tenis? Tengo varios, porque es una historia muy grande, pero he participado en varios podcasts, como el de un rato de sneakers con mi buen amigo Rod, Sneakers con Vela. Tengo también un Sneaker Talks mío en el canal, donde ahí explico toda la historia, porque si no, sí me tardaría mucho explicándote. Ahí, amigos, se me pasaron mucho los, ¿cómo se llama? Los comentarios. A ver. A ver, vamos a tomar desde donde me di cuenta, porque ya no sé dónde me quedé. Team Nike o Team Adidas, team de los dos. Porque anteriormente sus videos, mucho exactamente. ¿Saldrán en venta algunas tiendas físicas para ir corriendo a formarme? No, de hecho ya no es, ya no debes de formarte, bro. En Invictus que van a salir físicos fue por registro. Si eres parte del Underground Club, ¿cómo te avisan los lanzamientos exclusivos? Fue a través de su Instagram.
Me acaba de poner acceso denegado. Es que le di refresh porque ya parecía que le diera. Te dicen hasta las 8 AM si ganaste, sí. ¿Has ganado el lanzamiento Invictus? Sí, muchos. Tiene rato que no, pero sí, sí he ganado muchas veces. ¿Me puedes salir de NX sin cerrar la sesión? No, sí se pueden salir, amigos. ¿Cuántos años tienes? 25, casi 26. Aparte de Nike, Lost, ¿dónde más sales? Jordan, Invictus, 99 Problems y Alive. ¿Cuántos pares has pagado de reventa? Así de bote pronto, yo creo que sí, unos 5 o 6. ¿Eres gay? ¿Quieres ver? No estoy diciendo que eres gay. Pues no pasa nada, amigos. O sea, si alguien es gay, no pasa nada. Yo en mi caso no lo soy, pero respeto realmente a todo mundo. Tengo amigos que lo son y súper buenos amigos. Ya estamos en el 2021, amigos. Acuérdense de eso. No estamos en 1950. ¿Cuántos pares saldrán de este Jordan 1 aproximadamente? Decía hay un bro que como 130 mil en el mundo. ¿Cuánto tiempo te avisan si los ganaste o no? Muero de sueño. Yo creo que las 8, pero te puedes dormir, bro, y puede ser que te levantes con una sorpresa o con una decepción. ¿Yeezy o Jordan? Ambos. Sí, tengo más Jordan que Yeezy, eso sí. En próximos lanzamientos de días hay 4 4D. ¿Ya los viste? Sí, sí los vi. No me terminaron de encantar, la neta. ¿Cuánto estará bien pagar la renta del Hyper? Yo creo que ahorita, en estas semanas, va a empezar a subir mucho. Como fácil arriba de los 10,000, pero va a terminar bajando despuesito, como se va a estabilizar yo creo en unos 7, 8 mil pesos, cerca de lo que pasó con el University. ¿Conviene pagar el Underground Club de tu feed? Pues depende de si te conviene o no, bro. Ahí están las reglas en su Instagram, el del Underground Club. Si te gustan los beneficios, pues sí conviene. Si no te gustan los beneficios, pues no conviene. Lo que sí es que no te asegura conseguir pares. ¿Dónde ves cuando ya salió un par en Invictus? ¿Está la hacha actualizada cada rato? Sí. Alejandro Ejea, las 8 AM. Saludos de La Paz. Saludos hasta La Paz. A la otra un tutorial de un desayunito tradicional región, lo que esperamos la rifa. Oye, estaría bien, ¿eh? Armamos un machacado. ¿Qué opinas de Adidas Samba? En Mex no he visto el mismo hype en USA desde lo que subió, desde que lo subió Jerry Lorenzo. Sí, la verdad es que en México a veces las... Y realmente no más en México. En los diferentes países hay diferentes gustos en general. Siento que aquí en México los Samba también son un par como que la gente no le pone mucha atención. Siento que obviamente en esta colaboración que van a hacer el 420 sí va a estar chido. Va a haber mucha gente detrás, pero pero sí en sí como silueta, si no es colaboración, no le pone mucha atención. Me incluyo, honestamente. Ya le hice un sacrificio al Dios Mago, espero que no me toque el paramen. ¿Cómo funciona este tipo de sorteo? Pues es lo mismo, nada más que dura más tiempo. Al final de cuentas es por rifa. ¿Ya lo sacaron Invictus? Todavía no. Sí, no, todavía no. ¿Cuál estará más caro, Jordan o Hyper Royal o los Jordan 4 University Blue? Jordan 1 siempre, por ser Jordan 1. Me acabo de despertar y me dejé inscribir. Sí, tienes toda la hora para inscribirte. ¿Dónde será el fiestón de cumpleaños? No lo sé. Esperemos que se pueda de perdido juntar con pocos amigos o algo. Si puse tarjeta digital, ya valió para que me vaya a dormir. Yo creo que sí, porque la tarjeta digital expira. ¿Crees que el Jordan 4 University Blue está arriba de 7.5, incluso más que el J1 UNC? No, no creo que esté arriba de 7.5 el Jordan 4 University Blue. Al menos ya después que se estabilice el precio. Yo todos los sábados y domingos me levanto temprano para el F1, si quieres normal para mí. Eso, bro. Me quedé dormido. ¿Aún te puedes inscribir, bro? ¿Practicas skate? No. Tuve mi época cuando era un adolescente que como que quería intentarlo, pero nunca pude ni siquiera hacer un ollie. Entonces, la verdad es que no. Chillis están bien caros en release, pero su control de calidad sí está más chido que Nike. En general siento yo que Adidas sí tiene mejor control de calidad. Tienen los del Rayo McQueen. Cuchao. ¿Algún tip para ganar Invictus? Estar al pendiente. Literal, estar al pendiente y refrescar a cada rato. Ya me había inscrito y la página se refrescó y me pidió otra vez la tarjeta. ¿Es normal? No, no es normal. Pero si ya estabas inscrito, ya no tienes por qué registrarte otra vez. Desayunito de sneakers con Mao. Yo creo que este par subirá más que University Blue, viendo las Turbo Green, que son más limitadas. Puede ser. Lo chistoso ahí es que las Turbo Green, yo las vi en outlets. Las vi en descuento, nunca las compré. Y ahorita se están yendo muy arriba. Después del 2020, pero literalmente las vi en outlet, las vi a descuento. A mí no me gustan las Turbo Green, honestamente. ¿Compraste los Adidas ZX 8000? No. ¿Tienes el Chicago White? No. ¿Nike va a sacar algo por el 420? Probablemente, pero no he escuchado mucho. Apenas me desperté. Todavía te puedes inscribir. Ya me metí a la rifa. ¿Resultado hasta que saca el cronómetro? Sí. ¿Qué tiene especial? Es Yeezy que se volverá a lanzar en agosto, que es de los Yeezys más codiciados de toda la historia. El 700 Wave Runner, no es la primera vez que salen, es un restock, como lo vimos con el Zebra y con los Red 350 en diciembre. Y pues esperemos, yo, personalmente es mi Yeezy favorito, voy a intentar por él, tenía esperando ese restock desde hace mucho, entonces, pues a ver si jala.
Espérenme un momento. A ver, ¿qué más? Ya me metí la rifa. Bro, ¿qué tiene? Ok, soy nuevo en la reventa. ¿Por dónde me conviene venderlo? Pues yo digo que intentes en todos lados. Checa el precio en StockX. Acuérdate que hay comisiones. Tengo un video de StockX. Checa en tiendas, en las mismas tiendas, cuánto te lo compran. Checa en grupos de Facebook. Ahí en mi Instagram, de hecho, empecé con la actividad de The Assist. Es una publicación para ayudarles a comprar y vender. También lo puedes checar por ahí a ver si a alguien le interesa. O sea, no te cierres en una sola opción. Y lo mismo pasa cuando quieres comprar. Es intentar en todos lados. ¿Dónde compraste las cajas de Novar sus tenis? Mis cajas son de G&G Boxes MX. Así los puedes encontrar en Instagram. Si usas el código de los tenis de Mau, te dan un precio especial. Si hubiera sabido que iban a dar una hora antes, me hubiera despertado más tarde. Sí, la neta es que sí. Si me marcó errores y reinicios, ¿ya los gané? No. ¿Te quedarás despierto hasta que salgan Invictus? Pues ya no me duermo, bro. Yo ya soy viejito. Ya no me puedo volver a dormir. Pero no me, en el en vivo mínimo nos vamos a quedar hasta que ahorita den resultados. No creo porque Invictus pueden estar a las 5 de la tarde y no nos vamos a quedar tanto tiempo. Pero aquí andamos. Pasa los links para las tiendas donde sacar estos J1. Hace ratito puse el de Invictus. Los demás no los tengo. ¿Ya viste los posibles AJ4 Lighting? Sí, están cool, están cool. Y no vemos muchos tenis amarillos, entonces está chido. Aquí es la venta en Invictus, no hay hora. ¿Cómo quedan los que compran para hacer negocio y revender? Bro, a final de cuentas, yo creo que cada quien puede hacer lo que quiera con su par. Me acuerdo cuando Jordan solo lo usaban tus primos del gabacho, literal. Me dice Access Denied, ya no puedo entrar. Si ya te registraste, no hay bronca. ¿Por qué me reconoce mi código postal en Invictus? Qué raro. Puedes comunicarte a servicio al cliente en Invictus y preguntarles de que no te registre eso. Después de que puse la tarjeta ya no me aparece la palomita que estoy registrado. Refresco la página. Estoy en teléfono. Qué raro. Me apareció error Access Denied. Lo de que les aparece error es porque se les cerró la sesión, amigos. No pasa nada. Si se registraron, ya están. ¿Crees que será difícil vender unos Jordan 5 Toro Bravo? No creo que difícil, pero tampoco los vas a poder vender a lo más caro, porque honestamente no, pues no están tan, ¿cómo se llama? Pues no están tan, codiciados y salieron muchas piezas. ¿Crees que será los Ultra Boost son? Los Ultra Boost son. A todos aquel que le gusta Yeezy ir por ellos, esperamos tener mucha suerte. Suerte. Yo igual recuerdo haber visto los Turbo Green de descuento y haber sabido cuánto estarían. Ahorita los había comprado literal. En cuanto salió los University en reventa, yo los compré cuando andaban entre 8 y 10 mil, dependiendo de la talla. Tenemos chido tus Jordan 1 y University Blue detrás. Gracias, bro. ¿Cuándo haces tutoriales de registrarte en StockX hasta comprar algo? Ya tengo, bro. Es de mis videos más vistos. Deberías ir a checarlo. Mau, ¿sabes cuándo salen los 700 Bright Blue? Los atrasaron, según esto, para la siguiente semana. A ver si es cierto. ¿A qué hora dan los resultados? Se supone que en 15 minutos. Dicen que en TAP saldrán sin aviso. Estén al pendiente. Nunca he logrado conseguir nada en TAP desde que empezó pandemia. Porque la neta no me gusta el sitio de TAF. Porque no tenían sitio de internet antes, sorprendentemente. Que ahora salen Invictus, no hay hora. Los Invictus son más cómodos que los Yeezy igual. Mucho más cómodos que los Yeezy. Mucho, o sea, lejos. ¿Cuándo actualizas The Assist? Yo creo que va a ser cada lunes, bro. ¿A qué hora creen que saldrán Invictus? ¿Qué se necesita para comprarlos en Invictus? Estar al pendiente. Suerte pa' Toños. Ocupo los First One Triple Red en talla 5MX. Ahí si alguien los tiene. ¿Puedes poner el Instagram del vendedor de cajas? Claro. G&G, ay, es que está en Latinoamérica esto. Ah, no. G&G Boxes MX. Es normal que desde las 7 de Invictus no me abre, me marque error. Sí. ¿Recomiendan un álbum para escuchar? Oasis. ¿Sabes en qué tienda saldrá hoy aparte Invictus? 99 Problems y Lost. ¿Crees que a fin de año bajen un poco más los Forum Bad Bunny Rosas? Para nada, van a subir. Yo me desperté a las 4:30 porque en mi rancho salieron a las 5. ¿Alguien sabe que los tenga? Le respondo a alguien que preguntó, sí, Nike iba a sacar el SB Dunk Hawaii, pero no será el 4:20, algunos días después. Me imagino que por problemas de retrasos. Pero sí es cierto, ese Hawaii está chido. ¿Le pongo refresh si me sale ese error? No. O sea, necesita de estar revisando. Ese error no es un error, es que todavía no sale. Recomiendo los Nike SB Dunk Low Court Purple 100%. ¿De esas piezas sabes cuánto salieron? La neta no, decían ahí 130 mil, pero quién sabe. Ya me he registrado, pero me salen las tres palomitas. Si ya te registraste, ya no pasa nada. ¿En cuántas cuentas puedo poner la misma tarjeta? No tengo idea. Desde que inició el año solo he ganado una perra vez. Fue bellísimo. Y ese momento es por lo que estamos persiguiendo cada rato. ¿Usas tenis o solo le rezas? Los uso todos. La vez pasada a mí me salió error y me armé dos dunks free 99. Exactamente. Los de Livecoin es una estafa. No se los recomiendo, banda. No los he intentado, la neta. Chale, no me tocó. Me marcó error.
Sí, viste tu video, pero no grabas el registro. Es que el registro es bien sencillo, como registrarte en Facebook, bro, en cualquier lado, nada más es de, pues, hacer una cuenta. O sea, no es nada diferente a cualquier otra página donde necesites crear una cuenta. Invictus Aprox siempre libera entre 9 a 5 p.m., exactamente. ¿Invictus ya hace un registro? No. ¿Con ustedes cuándo salieron los Neutral Grey? Yo soy de Tijuana, apenas llegaron acá. Salieron en sneakers, es que han salido a destiempos. En Invictus salieron de que esta semana, y sin previo aviso. ¿Alguien más le pidió poner la tarjeta de nuevo? ¿A todos aparece producto no disponible en este momento? Sí. Los Jets ya se agotaron. ¿Qué opinas de los Jets? J3 que vienen a Mamanier y el rumor de la colaboración con Union. Los Jordan 3 a Mamanier están muy hermosos, muy bonitos. No sé si vayan a llegar a México, pero sí están muy bonitos. Y fácilmente esos Jordan 3 se vuelven dentro del top de Jordan de este 2021. Fácilmente. ¿Te gusta Luis Miguel el Sol de México? Claro. Y más enfiestado. No, el registro entiendo. Exacto. Aquí estamos apoyando. ¿Qué opinas de este par de J1? Me gustan mucho, la verdad. Honestamente, sin haber, ¿cómo se dice? Haberlos visto en persona, sigo prefiriendo estos Jordan 1 y University Blue. Pero la verdad es que sí están muy bonitos estos Hyper Royal. ¿Le sabes al GBM Plus? Sí, de hecho tengo cuenta. ¿Has usado el Link Mao? No. ¿En dónde lo estás intentando? En Nike Sneakers. ¿Cómo sobrevives con el calor de Monterrey? Con mucha agua. ¿Ya usaste el Mocha? De hecho, ese no lo he usado. El 99 se tiene que hacer cuenta. Nunca he logrado conseguir un par en 99 Problems. ¿Cuál es tu rollo favorito de Bad Bunny? Una vez. Una vez. ¿Ya me salió error que valió? No. ¿Eres Mau Espejel? No. ¿Me salió error y ya no me deja iniciar sesión? Si ya te registraste, no pasa nada. ¿Rayado tigre? Tigre hasta los huesos, bro. ¿Me salió error? ¿Ya valió? No. Sí pensé en usar bots, luego vi que es mucho peor y ya se me pasó. Sí, la verdad. Y como quieran que uses bots, si es que consigues uno, o sea, es muy difícil. Es muy difícil, no te garantiza nada. Igual me pareció error. ¿Qué opinas de esta nueva dinámica de Nike? La verdad no me gusta, amigos. Honestamente, sí prefiero la dinámica anterior, que te avisen, te despachen desde temprano. De esta forma se mete más gente, reduce las posibilidades. De esta forma nada más te ilusionan más. No me gusta, no me gusta. Mejor que te rompan el corazón al momento, ¿para qué hacerte sufrir? ¿Qué le pasó a tus Funkos? Están en unas repisas en mi cuarto. No, ya no los puse acá. Los Funkos están en mi cuarto. ¿Conviene pagar la cuota que cobran los Cook Groups? Pues no sé, bro. Nunca he pagado y nunca he estado en un Cook Group. De hecho, no conozco ningún Cook Group. Entonces, supongo que como todo, depende de cuánto pagues, qué te ofrezcan y si te conviene a ti o no. 11 minutos, banda. Esperemos que avisen pronto. ¿Cómo aplicamos el código de descuento para las cajas, Mau? Ahí les mandas un DM a los chavos y les dices que vienes de mi parte, los tenis de Mau, y ellos te hacen el precio preferencial. ¿Qué me recomiendas para salir a South Park? Pues yo creo que si te levantas a las 4 de la mañana es la mejor opción porque no creo que mucha gente lo haga. Yo no lo voy a hacer. Mi opción es, si ya está registrado, no te va a dejar registrarte dos veces. ¿Crees que más o menos los lancen Invictus? No tengo ni idea, bro. Entre 8 y 5 de la tarde, como decían hace rato. Porque todos los creadores son de Monterrey, pues yo creo que no, bro. La mayoría de los creadores en general de todo es de Ciudad de México, simplemente porque hay más gente allá. En Monterrey, o sea, simplemente es pura probabilidad y pura estadística. ¿Cuántas personas viven en Ciudad de México? Millones. ¿Cuántas personas viven en Monterrey? 5 millones. Entonces, por pura probabilidad va a haber más gente que haga X actividad en esas ciudades que a lo mejor una tienda donde hay, digo, no una tienda, en una ciudad donde hay 500 mil personas. Es pura probabilidad, amigos. Las estadísticas funcionan en la vida real, por eso hay que estudiar. ¿Cómo se llama esta? ¿Por qué tu canción de favor, Bad Bunny con colaboración favorita? La de Una vez con Mora. Me sale error, ¿qué pasa? Si ya está registrado, no pasa nada. Si no gano los tenis, ¿me hacen el cargo de mi tarjeta? No, no hay hora. El resultado te dicen a las 8 hasta cuando se supone. Hyper Royal o Turbo Green, Hyper Royal 100%. ¿Se cotizarán igual? Parecido. Esta dinámica es como tu chat, tenemos que hablar y estás todo el día pensando en Exactamente. Me salió error, refresco o lo dejo así. Déjalo así. ¿Eres furro? No sé qué es eso. ¿Te comprarías las Crocs de Bad Bunny? No, no me gustan los Crocs. ¿Qué tan seguro es stock y son 100% original? Sí, tienen un proceso de verificación. ¿Has pensado en hacer TikTok referente a los sneakers? Ya tengo TikTok, amigos. No le he movido tanto, pero sí ya tengo dos TikToks. Es los tenis de Mau-bajo, para que me vayan a seguir también allá. ¿OnlyFans de Mau? Nunca digas nunca. Ya estaba registrada y me apareció en Sneaker que se produjo un error. ¿Le doy refresh? No. Oye, amigo, ¿por qué dices que no valió si ya me salió error? Porque el error es porque te cerró la sesión y porque todavía no se cierra la rifa. Si ya está registrado, estamos bien. Me sacó y no me deja iniciar sesión. Si ya está registrado, no hay problema, te van a avisar por mail.
Nuevo León, 5.784 millones, exactamente. Ciudad de México, 8.855 millones. Estas ciudades siendo de las más grandes de población, por estadística pura, va a haber más gente que haga lo que sea. Va a haber más gente que repare computadoras. Va a haber más gente que le gusten los tenis. Va a haber más gente que o sea, le guste el helado de chocolate a diferencia de otras ciudades donde hay menos gente. Es pura estadística, amigos. ¿Qué J5 te late más? ¿El Fire Red, el Toro Bravo, el Fire Red? Si pudieras crear una colaboración con una marca, ¿con qué marca sería? ¿Qué silueta y qué colorway elegirías? Sería definitivamente Jordan. Sería definitivamente un Jordan 1 o un Jordan 4. Colores, no sé. Eso sí, no sé. Es cierto que en Monterrey andan con firmas, tómalo como juego. Ahí les voy a explicar para toda la gente que no es de Monterrey todo ese rollo de lo de las primas y todo eso. Aquí en Monterrey, cuando hablamos con las mamás, por ejemplo, de nuestros amigos o de nuestras amigas, etcétera, en vez de decir señora o señor, porque se escucha muy formal, les decimos tío o tía, como pues, es una relación más cercana. Yo a todos los papás y mamás de mis amigos, hasta la mamá de mi novia, yo le digo tía. Y por eso es que empezó, o sea, como que eso no es normal en el resto del país. So, tú, a lo mejor a alguien mayor o al papá de tu amigo le dices señor o señora, si es mujer. Y por eso, cuando se enteran que en Monterrey le decimos tío o tía, inmediatamente dice, ¿cómo? Porque es tu tía, o sea, es tu primo. Y por eso empezó todo el rollo de las primas. Ya casi volvemos a dormir, ya casi. Yo ya no me duermo. Aprox, ¿cuánto está la renta de este par? Yo creo que sube como hasta 10 y regresa hasta el en 7, 8. ¿Qué pasa si inicio en otro explorador? He leído que dicen que StockX ya cobran el coste de impuestos. Sí, voy a sacar de hecho esta semana video respecto a lo de los impuestos de StockX. Ahí les voy a resolver todas las dudas. ¿Crees que saquen los forums de Bad Bunny en negro? Me pareció haberlos visto. Sí, yo creo que sí van a sacar más colorways. ¿Eres Mau, el loco de los horóscopos? No, no creo en los horóscopos. ¿UNAM, UAN? Pues UAN por los tigres. Puebla 6.5 millones y no hay youtubers de sneakers. Pues vas, bro. ¿Qué pasa si inicio sesión en otro explorador y ya está en el sorteo? Si haces en el sorteo, no te deja registrar dos veces. Si es Ciudad de México, más zona conurbada, es cantidad de súplica, exactamente. ¿Qué número calzas? ¿11 US o 9MX? En Guadalajara también les dicen tía, tío. O sea, en Guadalajara también andan con sus primos. ¿Cuánto crees que cuesta el Jordan 4 University Blue? Retail 4.000. Yo creo que la reventa va a estar como en 7.000. Mis Pumas juegan contra los Tigres. ¿Cómo crees que va a quedar el partido? Pues no sé, Chris, la neta. Tigres está bien mal, este torneo está muy mal. Ya, no sé, esperemos repunten, pero la veo complicado. A mí me mira esperando una decepción, ya estaba registrado. Tu vieja es tu prima. Estaba registrado y me produjo un error y me sacó. Ando bien crudo, tema, no sé cómo me levanté, me metí a la rifa y me metí una vomitada. Pero lograste entrar a la rifa, Axel, eso es lo bueno. ¿Para cuándo el video cómo administrar tus finanzas para comprar sneakers? Sí, vamos a hacer eso. Lo platicamos en el en vivo pasado y parecía que mucha gente le interesaba. Entonces también voy a planear un video de ese tipo. Oigan, el América Cruz Azul, creo que el partido va a estar muy chido. Los dos equipos andan bien. Solari está haciendo cosas muy chidas con el América. El Cruz Azul siempre juega bien y al final le va mal, como ya lo sabemos. Pero creo que el partido va a estar cool. Yo creo, y de hecho en mi quiniela yo puse que ganaba Cruz Azul. Falta menos. Ya es correcto, falta menos. No mames, ya pasaron como todos los impuestos que pusieron. Vamos a platicar de eso en esta semana en un video. ¿Qué pasa si utilizas tarjeta digital pero se aparece en cola? Es que todavía no hacen el cargo, pero probablemente cuando intenten hacerlo, pues ya no es válido el código y la tarjeta ya no va a funcionar. Saludos desde Puebla, éxito. Espero, de hecho, para toda la banda de Puebla, muy probablemente voy a ir a Puebla en junio. Junio con N, muy probablemente. Como quiera ahí, pendientes a mi Instagram, les voy a estar avisando. ¿Cómo saber si de plano no me los gané o sí? Pues todavía falta, bro. ¿Cuánto mides? 1.84. Me acaban de aparecer el reembolso de los $500 que debía. Al parecer el J1 era fake. Pues, qué bueno que te reembolsó. Invictus propone a las 6 horario de Tijuana. Sí, hay que estar pendientes también de Invictus. Invictus por regular pone a la venta 6 a.m. Santi le dio a refrescar y lo sacó Mau. Está raro, pero si sí logras el registro no debe haber problema. Ahí saludos al buen Santi y a la banda que también anda en el en vivo del Santi. ¿Qué onda, bro? También yo entré y estoy esperando. Saludos de Veracruz. Saludos, bro. Oye, Mau, ¿entonces los tamales ya no? No sé, no sé si te refieres a la comida o si me estás albureando, pero no me gustan los tamales de comida, ¿eh? Mi primo y yo nos gustamos. ¿Cómo le digo a mis papás? No, mejor díselo a tu terapeuta, bro. ¿Cuánto falta para los resultados? 4 minutos. Me cerró así en la página, me deja entrar de nuevo. ¿Es malo? Si ya está registrado, te va a avisar por mail. Qué nervios, 4 minutos, suerte, bro. Arriba nos por encima ahí las del América.
Me registré dos veces con mí misma. En Invictus ya solo dice producto no disponible. Es porque todavía no los liberan. ¿Puedo ganar con el error? Sí. En Invictus ya están, solo dice producto no disponible. Todavía no están liberados. Ah, no, Mau, hoy ganan mis poderosísimas águilas. Suerte, bro. Va a estar bueno el juego, va a estar bueno. ¿Alguien interesa en Jordan 4 Black Cat 11 US? ¿Alguien más le dieron errores? Hoy gana el Cruz Azul. Por mi quiniela, espero que gane el Cruz Azul. Me registré dos veces con mi misma cuenta y diferentes tarjetas. ¿Ya valió? No creo, no sé. Nunca lo he intentado. ¿Qué pasa si me salió error? Si te registraste, no pasa nada. Falta poco, suerte a todos. Soy del 9, véndeme algún par. Ahorita no estoy vendiendo nada, bro, pero a veces cuando saco algo a mi colección lo anuncio por Instagram. ¿Qué opinas de los Dunk High Syracuse? No me encantan los Dunk High. El Syracuse está bien, pero no es mi favorito. Entonces, esa es mi opinión. ¿Dónde más van a salir? En Invictus, Lost, 99 Problems y Alive. Comida típica de Monterrey. Cuando te dicen eso, está la típica del cabrito y el machacado, pero realmente no es como que comemos esto todos los días. La carnita asada es típica de Monterrey. ¿Qué otra cosa es típica de Monterrey? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de esto. Las campechanas de noche. Eso es mi favorito. ¿Para cuándo la collab con Lord Pedro? Creo que nunca he platicado con Lord Pedro, pero yo estoy puesto para colaborar con quien sea que le guste aportar en el mundo de los tenis, bro. Esperemos que algún día se dé, sin problema. Cruz Azul le ha ganado los últimos juegos, se han cambiado los papeles de padre. Dijo, pues sí, en Invicta la poderosísima máquina en el Cruz Azul. Nada más no te ilusiones mucho, bro, porque ya sabes cómo ha pasado otras ocasiones. ¿Se va a hacer o no la carnita asada? Creo que este fin no, porque va a llover, pero claro que siempre se hace. Me clavaron un J4 Bread Fake y era mi primera venta. Chale, bro. Me acabo de despertar y hay error. ¿En Estados Unidos se puede comprar desde la web? No, en Estados Unidos es solo por los Sneakers App. ¿Crees que hay problemas si me registré con Early Link y no me pido código de verificación? No sé, bro. Nunca he usado Early Links. 3 minutos. Salúdame si tu fan. Saludos. Minor but major. ¿Qué uptempo recomiendas como primer par? Cualquier uptempo es muy chido. Yo tengo ganas de un uptempo desde hace rato. Salieron en Estados Unidos unos rojos con negros que estaban muy chidos. Acá a México no llegaron. O al menos no han llegado. ¿Valdría la pena pagar los Hyper Royal? Supongo que sí, no los he visto en persona. Si te gustan, yo creo que sí, bro. Y si tienes el dinero, ¿verdad? También. ¿Puedes comprar en tienda Invictus? Hubo registros para tienda física y pues ya se acabaron. Viví un tiempo en Saltillo en los Estados Unidos. Sí, he ido a Saltillo porque me queda muy cerquita al Museo del Desierto y está muy cool. Los tres cobros extra que puso Stockx lleva el doble el costo del par que quieres comprar y decían que DHL nos la dejaba ir. Pronto el video esta semana. ¿Vas por los J4 University Blue? Sí. Tres silhouettes favoritas. De bote pronto, Jordan 1, Jordan 4 y Air Force 1. Low. ¿Crees que sí salgan los Air Max 90 de Travis? Yo creo que sí, pero si acaso a finales del año, o sea, a diciembre. ¿Qué pasó si solo me salen los 3 puntos suspensivos sin la leyenda? Supongo que estás dentro, bro. ¿Ya salen Invictus? No. Uy. Oigan, creo que me perdí muchos comentarios porque se me movió aquí el de este. Falta un minuto, bros. Vamos a ver si se empiezan a confirmar. Acuérdense de checar su mail. En el mail usualmente es donde sale o también en el cobro de sus tarjetas. Mucha suerte a todos amigos. Esperemos que salgan ganadores de aquí el live. Muchísimas gracias a los 270 que están conectados otra vez. De verdad, muchas gracias. Si les ha gustado el cotorreo, el estar aquí como acompañados, dejen su like. Acuérdense, tienen 3 segundos antes de que cierre la rifa para que tengan esa suerte de like. Recuerden que si no dan like, es muy improbable que vayan a ganar. Acuérdense de suscribirse también si es la primera vez que están aquí en el canal. Platicamos todo respecto al mundo de los sneakers también para que se echen la vuelta a los videos. Subo de perdido 3 videos a la semana, ¿no? Entonces, todo respecto al mundo de los sneakers, aquí lo van a saber. Ya se cerró el registro oficialmente, amigos. Pendientes a sus correos, pendientes a los saldos de su tarjeta. Si les llega la notificación por parte de sus bancos, suerte, suerte a todos. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Si a alguien también le llega de repente cargo, le llega mail, avisen aquí en el chat, ¿eh? Para que todos sepamos que ya están empezando a avisar. Pero mucha suerte a todos, amigos. Esperemos tener suerte. Ya pasó el tiempo. ¿Creen que llega el correo hasta las 6? Esperemos que no. Que no sea como el sábado anterior. Estuvo bien feo esa vez. A las 6 de la tarde y no se avisó. ¿Qué opinas de los tenis South Park? Están muy chidos. Sí, voy a intentar ir por ellos. Terminó de cargar, me apareció, se produjo un error, mames. Ya te aviso a ti. A mí todavía no me avisa. Win, dice Bellito Bellacoso. No me ha llegado nada. A mí tampoco, ni a mi correo, ni el cargo, ni. No me ha llegado nada. Pero varios dicen que Win, ¿eh? Si llega
correr hasta las 5 significa, sí, directo hasta las 5. En teoría, se debería llegar ahorita pronto, ¿eh? Me pareció agotado. Le puedes dar refresh como quieras si ya lo sacaste. Agotado, agotado. Sí, además que ya están empezando a avisar a los ganadores. Me llegó correo. Chequen sus correos, bros. Y sus notificaciones de los bancos. Agotado, no me ha dado nada. LLL. Acuérdense también que si lo consiguieron y suben historias a Instagram, etiquétenme para compartirlos y que la banda vea que sí hubo gente que ganó. LLL, 1 hora para llevarme una L, pero te llevaste un gran cotorreo en el en vivo, bro. De eso no te puedes quejar, al menos. Se llamaba, chale, ¿no? Pues a mí también no me ha llegado nada, ¿eh? A mí también no me ha llegado nada, entonces se me hace que también ya fue. Win, win, ah. Pero sí veo varios wins, ¿eh? Muchas felicidades a todos esos que lo consiguieron. Noté mi cuenta, ya salió mi registro. Por fin, win. No, tu registro ya está hecho. 3 cargos a la tarjeta. ¡Hola! Win, llegó correo de la NBA. Ya me quedé pobre. ¿Alguien más? No vi. Ya me llegó y nada, gané L. No manchen, ¿eh? No me llega, me sigue cargando. Si no llega, ya valió. Yo creo que ya valió si no les ha llegado nada como a mí. Porque ya muchos están diciendo que ya les llegó. Usualmente en ese tipo de dinámicas, si sí te llegaba correo de que no lo conseguiste, yo creo que a lo mejor durante el día nos va a llegar. Pero viendo que todo el mundo ya le está llegando sus wins, probablemente ya pasó. Ya pasó. Perdimos. Abusados invictus, ¿eh? Que a lo mejor por estar acá ya salió y ni nos dimos cuenta. Win, win, win. Acuérdense, etiquétenme sus historias de que lo consiguieron para que toda la banda aquí del chat puedan ver que sí hubo gente que lo logró. Win, win, win. Muchas felicidades a todos. Muchas felicidades a todos. Muchas, muchas felicidades a todos. Qué bueno que lo consiguieron. No me llega, no me llega, ya valió. Esperen su correo con su L como a las 7, exactamente. Tenis gratis, Mau. ¿Quién pompó? YouTube. No entendí, bro. Están llegando correos si ganas o no. A todos les salió el error. Aún no salen invictus. Aún no salen invictus. Tengo activadas las notificaciones de invictus y no han salido. Listo, las siguientes 2 horas se van a resumir en Command R. Exactamente. Si me sale comprado, ¿significa que gané? Sí. Felicidades. ¿Los ganaste, Mau? No. No me llega ningún correo. Miren, vamos a darle refresh ahí para que vean. Miren. Vamos a darle refresh. Me siguen saliendo los 3 puntitos y en mis correos no me ha llegado. Entonces, pues sí, ya no me ha llegado nada y como a todo mundo le está llegando algo, puedo asumir que ya fue. Nipex. LL Win. A mí me hicieron el cargo, pero no me han mandado correo. Ya llegaron y sin suerte, doble win. Ya me enviaron el correo de que no gané. ¿Neta? A mí no me han enviado el correo de que no gané. Ah, ya me llegaron el correo que no gané. Justo cuando lo dije. Miren. Al menos no fue hasta las 6 de la tarde como la otra vez. Tu participación no se ha seleccionado. Ni modo, amigos. Así es esto. No me agüito tanto porque tengo el University Blue, que personalmente, digo, sin ver el Hyper Royal me gusta más el University Blue, pero pues ni modo. Así es esto, amigos. No todos, no siempre se puede ganar. Todavía quedan Taque Invictus, que ahí puede ser importante. Sí lo voy a intentar en Invictus, no sabemos a qué hora salgan, no hay un horario fijo. Muchas felicidades a todos los que lo ganaron. Recuerden de etiquetarme en sus historias para compartirlas y que la gente vea que sí realmente ganaron, ¿no? No que realmente fue, pues sí, que nada más pusieron ahí por trolear o algo. Pues ni modo, así es esto, amigos, así es esto. No llegué, ya me ocurrió que no gané. Sí, yo creo que ya ahorita, la verdad, mucho mejor que nos avisen desde ahorita que no quedaste, a que de repente yo estaba echando la carnita asada, ya saben. Y me llegó el correo ahí random de que no ganaste y yo. ¿Cómo vas? Ahorita, o sea, ya sabía, ya me había quedado claro que no gané, no tenías que recordármelo. Varios wins, ¿eh? Muy buena onda, muchas felicidades a todos. ¿Hay algún margen de que... Phil Barrera. ¿Hay algún margen de a qué hora sale en Invictus? Sí, entre 8 de la mañana y 8 de la noche.
Te consolas con University Blue, exactamente. Ya llegó la L, ya me llegó la L. ¿Qué pasa? Me hace el Access Denied, ya fue. Si está registrado, sí te pudiste registrar, ¿eh? Ya llevo como 7 Ls. Yo llevo muchas más, bro, no te preocupes. Me hicieron el cargo, pero me llegó el correo que no gané. Ya año y medio sin ganar nada, no manches, bro. Sí me llegó el correo, ¿qué hago? L, L, en Invictus saldrán en tienda. Sí, pero fue por registro, o sea, no es como que puedes ir ahorita a formarte. Lo siento, no ganamos, ahí te la debo, ni modo, Joe. Muchas gracias por intentar y hay suerte a quien estés apoyando en la F1, ¿eh? No sé, pero en Invictus a veces en su Instagram, a veces sí. Exactamente, lo avisan en cualquier momento. Todavía no me llega nada de ánimo, apenas me llegó, bro, L, me llegó la L, L. Mi hermana y yo intentamos, él sí lo ganó. Ganando bien Lolita Ayala, ¿eh? Hay una disculpa si se me sale el demonio. Ya mandaron, creo que no gané. El mail está eso, aunque no lo tuviste, sí está llegando. Ya se ha marcado, no. Sí, sí los gané. ¿Cómo le puedo hacer para meterme en Invictus? No me deja acceder. Si te estás hablando de lo que sale de producto no disponible, eso es normal, bro. Sí lo gané, pero no me ha cobrado. ¿Qué aplica? ¿Cuánto crees que estén en reventa? Yo creo que van a subir como a 10.000 y van a bajar y se van a estabilizar en 8. Desde los Balvin, nada, bro, fue L, pero bueno, así es esto. Así es, bro, así es pura suerte. Vas a ver que de repente va a llegar. Me acaban de llegar. Correo, tengo un amigo, se quedó dormido afuera de Invictus 3 días, pues dile a tu amigo que qué mal, ¿eh? Que mejor ponga a hacerse otra cosa, otra, ¿cómo? Otras cosas con sus tiempos. Me hicieron el cargo, pero me llegó la L. ¿Qué pasa? Pues probablemente te van a reembolsar, bro. En dos cuentas y L. Ya me marca agotado. Cobraron y no hay correo. Ya me llegó correo, pero no gané. ¿Qué pasa si me sale Access Denied? ¿Ya fue? No, no creo. ¿Estarás en vivo hasta que lo saquen en Invictus? No creo hasta que lo saquen porque pues los pueden sacar a las 2 de la tarde. Pero yo creo que sí estamos de perdido hasta las 8:30. Mi primer win. Felicidades, bro. Con la cuenta que esperé 1 hora y salió error. Perdí cuando vi el error. Y en esa gané. ¿Cómo te das cuenta del restock de Nike? Yo nunca me he dado cuenta de ningún restock de Nike, honestamente. Solo he agarrado el patina. Primera vez en sneakers y gané. Estaba dudoso de inscribirme. ¿Cómo los buscan Invictus? Les voy a volver a dejar el link. Creo que hay una forma aquí de como que dejarlo fijo, ¿no? Sí, ahí les dejé el link de Invictus. Sale no disponible, es normal, es porque todavía no salen. Dale hasta las 9, Mau. Me gustaría, bro, pero sí tengo varias cosas que tengo que hacer. Entonces, pues ni modo. Voy a tener que cortarlo yo creo 8:30. Como quiera, aquí andamos en el cotorreo, no se preocupen. Seguimos, pues seguimos en la cacería realmente. Sigan sí, mis bros. Saludos, bro. Saludos. Muchas felicidades, bro. Muchas, muchas felicidades. Digo que ya estoy dormido y eso que ya me eché mi café, ¿eh? Doble L. Si yo sé la ya fui. Ya fuiste no tanto por eso, sino porque ya pasaron los registros. Y si no te llegó correo, pues ya valió. Nunca me deja entrar en Invictus. Si es por el error, bro, es porque todavía no los liberan. Ya me llegó el cargo y me hice comprado, pero no me llegó correo. Mi primero J1, doble win, no salieron lástima. Fue mi segunda win en sneakers. A los que ganaron, piensen los que para eso son bendiciones. Perdí por enésima vez. Excelente. Felicidades a todos, amigos. Felicidades a los que lo consiguieron. Los que no lo conseguimos, pues ni modo, así es esto. Hay que intentar en las demás tiendas si realmente los quieren. Todavía hay opciones. O sea, acuérdense de eso, o sea, realmente el chiste de todo esto es intentar en todos lados. Si dejas nada más en Nike Sneakers, pues nunca vas a ganar realmente. El chiste es intentar en todos lados. Mi compa lleva récord perfecto 7 de 7 Sneakers, no manches. Más suertudo, no me quejo porque los compro para mí, pues sí. Con compas así, no te puedes quejar, bro. Darle like sí ayuda, claro que ya es. Exacto, Emilio. Ahora de que si me llegó el correo. Ahora que sigue, si me llegó el correo que sí los conseguí, pues nada, bro, esperar a que te lleguen. Ya no falta nada. Llevo 2 ganados, el bacon y eso. Oye, ese bacon me quedé con las ganas porque fue cuando estaba volando de regreso a Monterrey. Pues no pude entrar a ninguna rifa de nada. ¿Cómo, chico, para reservar mi producto? Si se puede, es la primera vez que gano. Ahí te sale en el correo un link para rastrearlo, pero pues ahorita como acaba de pasar, pues no te va a salir nada, ¿verdad? ¿Qué otras opciones hay además de Invictus Sneakers? 99 Problems, Lost y Alive. Lo gané, pero no sé qué procede. Pues nada, bro, esperar a que lleguen. ¿Verdad que los gané porque eran para mí? Exactamente, bro. Exactamente. No me ha llegado correo de nada. Pues hay que esperar tantito, bro. A mí también se me tardó
tardó un momento en llegar, pero finalmente llegó. Igual digo, si no te llegó, cobra tu tarjeta, pues ya fue. Me aparece comprado, pero no está en mis pedidos. Dale tiempo, bro. Se tarda en actualizarse. Ay, Dios, me pegó el sueño. Yo estoy comprado, preocupado, ya me hice comprar y me dio el cargo, pero no tengo correo. Denle chance, bro, denle chance, no es instantáneo todo el asunto. ¿Puedes escribir las páginas donde puedo conseguirlos? Sí, ahorita están registrados Lost, Alive, 99 Problems. Ahí, 99 Problems. Ya avisaron los correos, a mí ya, pero hay gente que todavía le falta. O sea, que todavía no les llega. ¿Sabes algo de unos Jordan 3 que según salen este año, varios modelos que salen muy costeados como este? ¿Jordan 13 o Jordan 1? Porque el de ahorita fue un Jordan 1. Jordan 13 sí hay, según yo, hay varios que van a salir este año, como uno en color rojo que está chido y uno en color naranja. Pero usualmente los Jordan 13 no son tan cotizados, al menos en México. Me llegó un correo diciendo que los conseguí, pero aún no se hace el cargo. Si gané, pues esperemos que sí, bro. Los puse que soy talla 27 y medio, pero en el pedido sale 9 y medio. Está bien, sí, porque en el pedido te sale en talla US, no en talla mexicana. ¿Dónde compras tus tenis en resale? Pues en diferentes tiendas. Las veces que he comprado en reventa, en el review, ahí les pongo de qué tienda los compré. Pero realmente no es como que todos los compré en una sola tienda, tengo diferentes. Y en mi video de reventa versus retail, ahí les platiqué respecto a las tiendas que yo he comprado en reventa, para que también lo vayan a checar. En sneakers tienes que meter cuentas diferentes. Yo nada más meto una sola cuenta. Hay gente que sí mete muchas, pero honestamente a mí me da mucha flojera meter 40 cuentas. Aunque sea meter dos, me da mucha flojera. FZ, gané. Felicidades, Enrique. Felicidades, bro. Pues sí, muchas felicidades a los que ganaron, amigos. Como les dije, todavía quedan esas tiendas pendientes. Hay que esperar a ver si en esas las logramos conseguir. Hay que participar, obviamente, porque si no, pues ¿cómo vamos a ganar? Felicidades a los que ganaron. Mis condolencias para los que no lo conseguimos. Pero espero que al menos hayan disfrutado el en vivo. Que dejen su like, que se suscriban, etc. Mañana acuérdense que hay video de lanzamientos de la semana, ¿eh? Esta semana se viene interesante. Ya me voy, que tengo que generar más para comprar más. Exactamente, Alfonso. Eso es el lema de la vida. Hay que trabajar más porque esos tenis no se compran solos. Mucha suerte, bro. Que tengas excelente día. Lo que pasa es que el tipo que ganó y no le hicieron el cargo es porque le hicieron el cargo al tipo que puso le dio la notificación de su banco y le llegó Uriel Soto, se logró. Felicidades, bro. ¿Qué pares en reventa has comprado? Un chorro. University, el Rookie of the Year. Unos dos. Los dos SB Dunks que tengo los compré en reventa. Los Balvin. Creo que esos son todos. Sí, como unos 5, yo creo. No me ha llegado nada. Ahora solo falta esperar que salgan en Invictus. Exactamente. Acuérdense de estar al pendiente ahí de la página. Sí le di like y gané. Ya ven que sí funciona. O sea, ustedes creen que no, pero sí te da un poco más de porcentaje. Te da un poco más de porcentaje. ¿Los ganaste? No, yo no. Yo no soy tan suertudo como otras personas aquí en el chat, que sí lograron conseguirlos. Oye, ¿qué hice? ¿Ganaste? No, no gané, bro. No gané. Fue una tremenda L. Pero no me agüito tanto, la verdad. No me agüitaron tanto estos como otros. Confirma el like si sirve. ¿De Jordan of White tienes algo? No. ¿Te gustan los ASICs? Sí. No tengo ninguno, pero sí hay ASICs que me gustan, la verdad. Ya leí like, pero no voy a reclamar porque no se vale. Exactamente. Van 10 veces que intento y nunca he ganado nada. Bro. Yo tengo más derrotas de 10, fácil. Fácil, tengo como unas, yo creo, 60 derrotas en Nike Sneakers. Tengo como 5 victorias, pero tengo 60 derrotas. ¿Por qué crees que no saldrían en Two Feet Under? El tema es que Two Feet Under apenas el año pasado, a finales, empezó con la licencia de Jordan. Entonces todavía no le sueltan todos los lanzamientos. Entonces yo creo que es más por ese lado. Con el tiempo, eventualmente, y si le sigue yendo también como les está yendo, ya les van a ir soltando más y más lanzamientos. Todo se maneja por medio de licencias. Gané los Jordan University Blue y estos J1 están hechos para mí. Excelente, bro. Este color celeste es tuyo.
Muchas gracias por tu canal y enseñarnos a los que vamos a empezar en este mundo. No, hombre, bro, muchas gracias a ti por aprender, por interesarte en este mundo. Eso para mí es el punto de este canal, ¿no? Que más y más gente conozca al respecto, porque entre más siga creciendo todo esto, a todos nos va a ir mejor. Muchas gracias por tu canal, enséñanos tu Union, bro. Me dan un buen de curiosidad. Tengo un video completo de esos Jordan Delta SP. Ahorita te los enseño, bro. Nos vemos para novela chamba. Suerte, bro. Excelente día. ¿Qué opinas de los Hype Patina, bro? ¿Están bien? A mí personalmente no me encantaron, la verdad. La bonita experiencia pasar en el control contigo. Buo, perdón por hacerte darte cuenta que nunca has ganado. Buen día. Es mi segundo win con espera de una hora. Excelente. ¿Ganaste? No. Al menos tú tienes los Jordan UNC y yo pues tengo salud. Pues sí, pero pues tuve que pagar renta por ellos, bro. Tampoco los conseguí. Y esa vez de los UNC, la neta sí me agüité gacho. Ahorita no tanto porque pues ya tengo esos. Al menos, ¿valdrá la pena la reventa con sus varias reces? Pues depende. Depende. Si te gustan y tienes el dinero adelante, yo creo que van a estar en unos 9 mil pesos. Tengo los University, Neutral y ahora estos. Tienen muy buenos pares, bro. Los últimos tres, Jordan 1L, otra reventa. Dios, soy yo de nuevo. Déjenme les enseño el Jordan Delta para los que preguntaban. Uy, bueno, para el bro que preguntaba. Este es el Union que tengo, el Jordan Union. Es mi favorito de la colección, la verdad. Los Jordan 4 son los más hypeados, pero para mí este fue desde que los anunciaron, los que más me gustaron, porque soy muy fan del Jordan Delta. De hecho, pensándolo, a lo mejor los uso hoy. Están muy bonitos, me gustan mucho. Tengo un review completo de este que para mí es el mejor par de toda esa colaboración de Jordan con Union, la neta. Váyanlo a checar si no lo han visto. Aparte que está baratísimo, baratísimo, para que lo vayan a checar. ¿Qué más pasó? ¿Tiene los Jordan 4 Wave Ice? No. ¿Sabes si le puedo cambiar la dirección de envío? Es que la puse mal. No, según yo ya no puedes cambiarla, bro, pero comunícate a servicio cliente. Vámonos con el outfit playero. Es correcto. El outfit de calor de Monterrey, de me acabo de levantar. Los Jordan 1 UNC sí están muy bonitos. La neta es que sí. La neta están muy bonitos. Me gustaron muchísimo. De mis, yo creo, Jordan favoritos de lo que ha salido en el año. La neta, calidad y todo, se me hizo increíble este par. Muy bonitos. Todos los que sí lo consiguieron o pagaron reventa, les van a encantar. O sea, me pueden estar de acuerdo conmigo, la neta. Gracias por mostrarlos, bro. De nada, bro. 4 retro. No entendí. ¿Cómo podemos hacer cuando salgan en Invictus? Normalmente lo anuncian en su Instagram o en el link que puse aquí fijado, estarle actualizando a cada rato. Muéstrate las 4 retro. ¿Cuál de todas, bro? Tengo 3. Tengo 3 Jordan 4 retro. Black Cat, Fire Red y Top Haze. Bro, ¿en dónde más saldrán estos? ¿A qué hora salen ahí en México? Ya salieron en sneakers, todavía faltan en otras tiendas. ¿En dónde más saldrán estos tenis? En Lost Alive y 99 Problems, Invictus. ¿Qué onda, Mau? Te mandé un correo el día de ayer a ver si me puedes ir a una ciudad en StockX. Ahorita lo reviso, bro. ¿Sabes por qué? Uy, perdón. ¿Sabes por qué no salieron los Dunk Michigan Low? Supongo que por retrasos. A lo mejor los vemos en unas semanas. ¿Sí los conseguiste? No. Nope. Los Top Case. Y yo sé que esos te gustan mucho, Rodo. ¿Ya viste los Highlight Smoke Grey que se vienen? ¿Qué opinas? Son los... A ver. Vamos a ver. Achí. Se me cuatrapió todo esto. ¿Cuáles son los que dices, bro? Porque Smoke Grey son los que salieron el año pasado. De hecho, eso es lo que me sale en Google. No sé a cuáles te refieras, bro. Están precios los J1 University. Espero tener suerte en los J4 University. Los necesito. También están muy bonitos esos. Ay, güey. Papá, si puedes cambiar la dirección cuando te envíen. Tiene una notificación de HL en tu correo y pides que te cambien domicilio. Ándale, está Mr. Sneakers tirando el paro. Ya van dos así este día, Mr. Sneaker. Muy buena. Par favorito, aparte del conejo malo. Siempre va cambiando, la neta. O sea, como que ahorita, como el de Bad Bunny es el más nuevo, ese es el favorito. Pero realmente tengo muchos pares de mi colección que nunca sacaría.
Los high que vienen para este verano. Creo que estás hablando de los grade 2.0, ¿no? AJ1 grade 2.0. Sí, de los grade 2.0, creo que esos son a los que te refieres. Esos están muy chidos, definitivamente esos los quiero conseguir. ¿Se logró, Mau? No. ¿Dónde compras tus zapateras? En G&G Boxes, así los puedes encontrar en Instagram. G, la letra G, Y, G, Boxes. Si usas mi código te pueden dar un precio preferencial. ¿No te gustan los Reebok Iverson, los que acaban de salir? Están muy parecidos, sí, están cool. De hecho, hablé de ellos en los lanzamientos de la semana, están chidos. No son mis favoritos Reebok. Creo que mis favoritos Reebok son los Question Mid. De hecho, estoy a punto de comprarme los que salieron en colaboración con Harden, pero no los compré. En ese momento andaba medio gastado y la neta no, pues no los compré. No sé si estaba muy, muy dormido, pero la tarea que me parece el pedido está ahí. ¿Ves? Sí. Salud, salud, gracias. Disco negro. Si hay alguien que tiene comprado y ya le hicieron el cargo, pero no tiene el correo, ahí para que le ayuden al bro. ¿Qué onda? ¿Se consiguieron? No. Sigo sin saber si gané o no. Me llega el correo y aparte no me carguen sneakers y ya está agotado, comprado. Yo creo que si no te llega nada, bro, ya fue y no los conseguiste. ¿Cuántos crees que estén la renta de los Jordan Zoom para mujer? No creo que estén tan altos, honestamente. Los que van a salir, ¿verdad? Sí, creo que no, no, no creo que sean tan caros, honestamente. Mejor unos 4 o 5 mil pesos. Hey, que boxes son la ley, me trajeron los Pink Pigas hasta mi casa. Así es, Alan, el ganador del giveaway. Muchas felicidades. Espero que te hayan gustado. La neta, a mí me gustaron mucho esos Pink Pig. Lástima que yo no podía participar en ese giveaway. ¿En qué hora salen en las demás páginas? No hay hora, bro. Hermano, ganamos 3 pares. Felicidades, bro. Te sale comprar y te llega correo, solo no te aparece aún en pedidos. Pues amigos, siguen sin salir en Invictus. Yo creo que nos quedamos aquí en el en vivo hasta las 8:30. Ahí le cortamos. Faltan unos 7 minutitos para eso. Entonces, igual si tienen alguna pregunta, lo que sea, me la pueden hacer saber. Y ahorita que ya somos un poquito menos, pues sí es más fácil de contestar. Algo que les iba a decir, todavía faltan de salir en Invictus, en 99 Problems, en Alive, para que estén pendientes. Si no lograron conseguirlo en Sneakers, todavía tienen chances en estas otras tiendas. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, pendientes, o sea, estén al pendientes de todas las dinámicas. Esa es la manera de conseguir tenis. O sea, no hay otro secreto más que estar pendiente y estar al tanto y tener suerte, ¿verdad? También. Entonces, si no los consiguieron, todavía no se agüiten tanto porque todavía quedan chances. ¿Qué opinas de los Jordan 1 Balvin? ¿Valdría la pena comprar realmente todavía y con cuánto consideras justo pagar? La verdad ya tiene rato que no veo en cuánto están. Sé que ya subieron de precio. Van a seguir subiendo. Entonces, si ahorita tienes el dinero y ya tenías pensado en comprarlos y te gusten, desde una vez porque van a seguir subiendo, bro. Ya no van a bajar. No hay problema si el live no tiene registro, ¿verdad? Digo, no tienen horarios, perdón. No, no tienen horarios. Ni tampoco Invictus. Salen en cualquier momento. Ahí hubo registro, bro. No, en Alive o no sé cuál tienda te refieras, pero Invictus tuvo registro para el lanzamiento presencial. 99 Problems dijeron que por su app, no, Alive dijeron que por su app y 99 Problems creo que no han dicho. Lost, mira, vamos a ponerlo aquí. Black Cross Community. Les voy a poner aquí. Ah, espera, quiero ponerlas todas en un solo comentario. Black Rose Community, 99 Problems, pendiente, Invictus, por web, sin horario. ¿Cuál otra es? Alive, sin horario, por su app. Está, y vamos a dejar fijado ese. Para que estén pendientes a esas tiendas. O sea, y la verdad es que si no siguen a todas las tiendas en Instagram, pues amigos, se están perdiendo muchas oportunidades de ganar. La verdad. Platiqué de hecho de eso en mi video de retail versus reventa y les puse todas las tiendas donde salen lanzamientos en México. Literalmente todas. Entonces, pues ahí ya no tienen excusas.
Los Hyper Royal o la University, ¿cuáles elegirías? Sin ver en persona los Hyper Royal, prefiero los University, la verdad. Muchas gracias, no, de nada, bro. Suerte, suerte. Faltan 4 minutitos, bros. Igual si tienen, como les dije, si tienen dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran ustedes preguntar, que quieran saber de lo que sea, déjenlas aquí en el chat. Me voy a asegurar de contestar todas antes de desconectarme ahorita a las 8:30. En Invictus van a nacer muertos. Tiene rato que no intento lanzamientos en Invictus, pero sí he logrado conseguir muchos pares ahí, la verdad. Tío, hace rato que no, porque hace rato que no intento, pero esperemos que anda. ¿Cómo te fue en Sneakers Nike? Perdí. Una tremendísima L. Ni modo. Las University igual será por sorteo, quién sabe, bro, la verdad. No hay una decisión o una certeza desde antes de cómo va a ser la rifa. Entonces no, no sabemos. No sabemos. Hasta las 7 de la mañana de ese día vamos a saber. Le pedí a favor a unos amigos que me ayudaran a comprarlos. Un amigo y yo nos despertamos a 6:30 y esperamos. El otro día se registró 15 minutos antes y él sí los logró. Phil Barrera. Ese es el detalle con esta dinámica, que te puedes levantar media hora antes, te puedes levantar 5 minutos antes de que cierre y tienes la misma suerte. Brian, hay que leer el comentario fijado o escuchar lo que hemos venido diciendo en todo el en vivo. No hay un horario fijo en Invictus. 3 cuentas, 3 intentos. ¿Cuánto es lo más tarde que te ha tocado estar en Invictus? A mí, de yo intentando en Invictus, lo más tarde creo que fue una vez a las 11 de la mañana. Pero he escuchado y vi una vez un lanzamiento que yo no estaba yendo por él, pero sí noté que salió hasta las 3 de la tarde. Entonces, por eso te digo, o sea, en Invictus hay un margen de 8 a 8. 8 a 8. ¿Cuáles te gustan más? Los University Blue, los Hyper Royal, University Blue. Yo los conseguí ahorita en Nike. Felicidades. ¿Tú también piensas, no, que es más probable ganar en Sneakers en Invictus? Yo he ganado por cantidad más pares en Invictus que en Sneakers. ¿99 Problems a qué hora sale? No hay horario. Hay que leer el comentario fijado, bros. A mí no me llega el correo Invictus para saber si gané en el sorteo y no quiero hablar a la tienda. Aquí en Tijuana son bien sangrones. Pues además de que si no te llegó, yo creo que ya, no, ya fue, bro. Triple L. Hay mucho bot, me imagino, en Invictus. Yo creo. Digo, hace mucho que no intento, pero antes no, o sea, antes a mí se me hacía mucho más fácil conseguir en Invictus que en Sneakers. Llevo 6 meses sin que me toquen tenis, vale caca. Así pasa, bro, son rachitas. ¿Los conseguiste? No. ¿Qué es el Black Crowes Community? Es como el club VIP de Lost. Ya salieron. Ah, no. Dice próximo lanzamiento en Invictus, pero ya cargó. Chinga. Esto no pasaba antes. ¿Cómo? O sea, ya cargó el sneaker, el link en Invictus ya cargó, pero no, no me deja. O sea, no me deja escoger tallas, me sale como próximo lanzamiento. ¿A alguien más le está pasando lo mismo que a mí? No, no entiendo. Pero yo tengo cuenta Legends. Ahí está, ya están listos, ya están, ya están, ya están. ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Agregar el carrito. Agregar el carrito. No manches. ¿Cómo que se exceden de límite? No, no, no. No estoy pudiendo conseguir nada en Invictus, ¿eh? No, no, o sea, me marca mi carrito que no. Producto bot. Nah, hombre. No, no, no duraron ni 5 segundos. Agotado en Invictus, amigos. Esto no me había pasado en Invictus, tenía rato de no intentar. Estuvo muy extraño porque se cargó el sneaker, pero me salía próximamente, próximamente. Pero no me daba acceso a las tallas. Y en eso, ya que me dio acceso a las tallas, no me dejaba agregarlo a mi carrito y luego ya me marcaba como agotado. Está muy mal. Creo que el detalle es que como ya hay bots en Invictus, el hecho de que ya estaba abierto
el link, pero no me daba acceso a agregar tallas, en esos 10 segundos es donde se hacen todas esas compras. Nipex. No duraron ni un segundo, sí, ¿no? Literal, no duraron nada. Nada, nada, nada. Estuvo muy extraño. Tenía rato de no intentar un lanzamiento en Invictus. Pero siento que es por eso. Y eso está, pues es un error del sistema de Invictus que tienen que corregir. La neta. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Está muy raro eso, ¿eh? O sea, no entiendo. O sea, yo antes agarraba muchos pares en Invictus, literal. Hasta diciembre del año pasado agarraba muchos pares en Invictus. Creo que tiene todo este año que no intento algo en Invictus. Pero estuvo muy extraño eso, la verdad. Estuvo muy extraño esto. Muy, muy extraño. Ya entiendo a todos los que les mostré Invictus, ¿eh? Wow. Tenía mucho rato que no me dejó agregarlos al carrito, literal. Nacieron muertos, como dicen. Literal, nacieron muertos. Es que les digo, fue muy raro, no me dejaba y luego ahorita de repente se me liberan tallas, pero no me deja agregarlos al carrito, o sea, no me sale el botón de comprar. O sea, miren, les voy a enseñar. No, ¿dónde lo voy a agregar a mi carrito? Hay un 27 y medio, pero ¿cómo, verdad? O sea, aquí debería salir el botón de comprar. Está muy raro eso. Pues ni pex. Como diría el vago, la cosa como es. Wow. Fíjate que en sneakers no me había sentido decepcionado y ahorita me sentí decepcionado porque ni siquiera tuve chance de jugar. O sea, ni siquiera me dieron chance de jugar. Y otra vez, se libera una talla, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde lo saco? O sea, no me deja comprarla, no me deja agregarle el carrito. Que está bien raro eso, o sea que no me sale la pantalla para agregar tallas, o sea, directamente lo que me sale es el, ¿cómo se llama? Directamente lo que me sale es o sea, me salía que próximamente, como 10 segundos estuvo así, de repente se cargan las tallas y ya no estaban. O sea, en ese punto donde ya salía el sneaker, pero no, o sea, decía próximamente, si no dejaba ¿cómo se llama? No dejaba agregar al carrito, es donde siento que está el problema, porque toda la gente con early links, con bots, es donde pueden, o sea, pues aprovechan esa ventana de 10 segundos y es donde se agotan, y por eso, ya que te deja agregar tallas, ya no hay. Y yo, o sea, y luego ahí decía en el chat, a lo mejor es por lo de Legends, pero yo también tengo cuenta de Legends, y pues no sirvió de nada. ¿Saben? Y te digo, de repente se liberan tallas, pero no me deja agregarlas al carrito, o sea, le estoy dando refresh para agregar tallas, pero no me deja agregarlas al carrito. Y así yo una vez conseguí un par, o sea, dándole refresh, porque cancelan órdenes, porque les declinan la tarjeta, lo que sea, y no me deja agregarlas al carrito, no me sale el botón. Siento que Invictus, como que intentando arreglar las cosas, ha terminado, ha terminado por hacerlas peor. Yo he ganado muchos pares en Invictus. Yo creo que más que en sneakers. Pero ahorita es horrible. Y no había intentado en Invictus en todo el año, ¿eh? O sea, realmente no lo había intentado ni siquiera. O sea, no había experimentado esto. Pero qué feo. Fui al baño y ya estaban agotados en Invictus. Bro, yo parpadeé y ya estaban agotados en Invictus. Pues ni modo, chavos, así es esto, así es esto, ni modo. Pues bueno, íbamos justo a cortar el en vivo cuando se liberaron en Invictus, ya vimos todo lo que pasó.
Y pues ni modo, así es esto, amigos. Muchas felicidades a los que lograron conseguir. No sé si alguien logró conseguirlos con en Invictus. Aquí en el chat al menos no. no sé si alguien fuera del chat, a lo mejor alguien que no esté en el en vivo, que sí los haya conseguido, que sigan la página. Ahí como quiera, si me mandan algún screenshot o me etiquetan, ahí las comparto para que también vean a ver si alguien logró conseguirlas en Invictus. Pero hasta la fecha, pues aquí en el chat, nadie. Subieron la historia del Instagram sin link, hasta después le pusieron link. Sí, las historias del Instagram a veces también me ha tocado que las suben mal. No sé, o sea, no sé, está raro, está raro. No se pueden invictos todo a bots. Una pregunta, si se le 27 centímetros de sala, me parece, no es, sí, es americano. Se los llevó el ostión. Ya me llegó el retiro de la tarjeta, pero me llegó el correo que me lo gané. Que no me lo gané, que se hace, probablemente te van a reembolsar. Sí, sí, voy a dejar el poderoso like en vivo, mi mamá. Excelente, bro. Felicidades. Ya no me ha dado nada, yo le mando un abrazo de consolación. ¿Por qué no me deja entrar en Nike? Se me hace que se saturó la página desde hace rato. ¿Sabes por qué si tengo activadas notificaciones Invictus nunca me llega? No sé, a veces Instagram está raro. Yo también hubo un tiempo en que tenía activadas notificaciones de páginas y nunca me avisaba nada. O a veces sí, a veces no. Es problema de Instagram. ¿Vas a intentar los Campus Tauli? Sí, pero no en Adidas, ni de chiste. ¿Cómo es el registro en Lost? Creo que era exclusivo para los miembros de su club. Me siento como cuando vas con tu uniforme, tus tacos nuevos y no todas las ganas, sin entrenador no te mete al campo. Exactamente. Fui real, literalmente 10 segundos y ya no había tallas. Creo que fueron como 2 segundos. Odio Invictus por sacarlos agotados. Está muy raro. Voy a investigar un poquito a ver si encuentro algo y si sé de algo les aviso. Igual si ustedes saben de algo, me avisan por DM. Y digo, realmente algo bien, ¿verdad? No, o sea, sí, la teoría de conspiración de no, es que esos ya los tienen vendidos, claro, pues puede ser una teoría, pero pues mientras no haya pruebas tangibles, pues sigue siendo una teoría, ¿no? Entonces, ahí si se enteran de algo me avisan. Yo haré lo mismo con ustedes a través de mis historias de Instagram. Yo creo, amigos, que aquí ya le vamos a cortar, ya le duramos un buen ratito. ¡Oh! Me dolió la espalda. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Llegó un punto que éramos como 300, más en la mañana. Mañana hay nuevo video de lanzamientos de la semana. Esta semana que se vienen videos nuevos respecto a StockX. Se viene un review de un par infravalorado que no mucha gente habla, que no tiene hype, pero me gustó mucho. Si han estado al pendiente, ya saben más o menos cuál es. Acuérdense también de dejar su like, acuérdense de suscribirse si estuvieron aquí en el en vivo por primera vez, que es la primera vez que conocen el canal, suscríbanse, ayuda bastante, dejen su like, comenten, etcétera. Lo aprecio bastante, amigos, me gusta mucho convivir con ustedes a través de esta dinámica. Muchas felicidades a todos los que lo ganaron, mis condolencias para los que no, acuérdense que vienen muchos pares como quiera. Y pues, amigos, seguimos platicando ahí por DM, que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Mau, nos vemos a la que sigue.